putos y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto, se saca la abuela, me dice, le soplale bien. Roel. You son of a bitch, compadre, feliz cumpleaños. Ayer le estaba diciendo a mi compadre Franco, soy un hombre de 42 años. Que, ya 42. Ya 42 y que cree que tiene 28. Yo digo que la edad se lleva en el alma, pero en los intestinos y el cuerpo te dice... Tu hígado dice que no. Dice, no tienes 28, tienes 56. No, tu corazón tiene 25 años. 25 años. Tus riñones y tu hígado ya va por los 70. Ya van por los 70 y necesitamos otros. Entonces, ¿cuánto cuesta un riñón? No lo sé, pero hay que juntar riñón, hay que hacer muchos shows. Nunca faltará alguien que quiere comprar un iPhone o algo. Sí, nunca faltará alguien que quiera algo. Pero digo, aquí estamos, señores. Hoy todavía me quedan algunas horas de cumpleaños y estamos festejando cumpleaños en un Qué lugar. Qué bonita donde... chamarra, compadre. Gracias, hermano. A la orden, para el desorden. Me la... De los Chicago Bulls. De los Chicago Bulls. Ahí, un regalo. Yo te tengo un regalo. Claro, carnal. Compadrito, con mucho cariño, algo sencillito. No, carnal, te voy a una cosa, te lo agradezco bastante. Mira, el globito se mamaron, ¿eh? Sí. ¿Quién hizo el globito? Yami, te mamaste, güey, gracias. Pero güey, para mí, el mejor regalo es tu amistad. No, compadre. ¿Se puede abrir? Sí. Ay, no, güey. No chingues, güey, porque ya no le hago, güey. No mames, ¿ya no? Obsession, no, te pasaste de... Es un perfume. Y nada más, señores... Precisamente, y la atiné, ¿eh? La atinaste. Michael Jordan. No, qué chingón, compadre. Compadre. Muchas gracias. Te debo. Felicidades. No, ay, no. Hola, verga. Ya, eso es. Pero es la 97-98, compadre. Qué chingona. No la tengo. Pero así te voy a decir, no la tengo. Oh, pues ya la tiene. Sí, ese aquí se le va, güey. Sí. Sí, porque... Sí, porque no voy a hacer de que M y chingame, me pongas a adelgazar. Qué chingón. Gracias, compadre. Sí, sí, del GOAT. El único e inigualable. ¿Es esta bolsita? No, eso es harina. ¿Y esto? Es un globito que hizo Yami. Yami, si lo puedo ver. Parece un Pokémon. ¡Moni! ¿Eh? Así te ve ella. Hay que checarte la graduación, mija. Hay que checarte la graduación. Oye, gracias. Ya traigo el aceite caliente. Sí. ¿Estás bien? No llores, güey. Es un regalo de amistad, nada más. Te voy a tito. Sí, traigo el erotito, y eso de que no me he comido muy bien, traigo el azúcar bien y todo, y traigo el reflujito, pero bueno. Me imagino. Yo, compadre, te lo juro, dije, saliendo de misa le caigo. Dije, primero déjame ganar puntos. No, qué bueno que no fuiste. No, este... No fuiste. No, eres, para mí eres un amigo, un verdadero amigo, que te tengo el corazón y sí me hubiera hecho mucha pena. No. Yo vi unas historias y le dije a Gaby, creo que legalmente no me conviene salir en esa foto. No, legalmente no. Pero estuvimos, lo que te digo, siempre las fiestas se viven por pasos. Empiezan a las 5 con gente, pues trabajadora que se levanta temprano todos los lunes. A las 1 de la mañana esas personas, así como gente del Guayabo y así, se van. Y luego sigue en esa fiesta sigue gente de 1 a 4, 5 de la mañana. Pues que son gente... entreganchadita, gente también trabajadora, pero que ese día se portó mal, se va a aventar una bronca con su vieja porque llegó tarde. Y luego ya sigue la raza de 5 a 10 de la mañana o 9 de la mañana. Me imagino que son sacerdotes. No, son gente divorciada, factureros, malhechores, maleantes. Y luego ya está la gente, le mando un saludo, que desgraciadamente tengo amigos de esos, que es de 12 del mediodía del otro día a 3, 4 de la tarde, pues ya es gente que... Ya es conecte. No, es gente que está olvidada por Dios, sí. Ya es gente que no pues no la quiere, no, nadie los espera en casa, los podrían matar y nadie pediría su cuerpo. No. Y tengo muchos amigos de esos que... Y ya quedan son 5 güeyes los que ya son 2 días después, o sea, después del segundo día... que llegan hoy a las 7. Hoy recibí un mensaje de un camarada a las 7 de la mañana, ¿qué es? Creo que ni el FBI... O sea, 36 horas después llegó a casa. Yo tengo camaradas que llegaron, de pre unos 5 o 6 güeyes que llegaron, acabaron la fiesta hoy en la mañana. Mi fiesta. No, yo sin estar en la fiesta. Empezó el domingo. Empezaron el domingo a las 5 y terminaron el martes a las 7 de la mañana. Ahí... Ya, vayan y chequen. Sí, chéquense. Sí, chéquense, y... necesitan a Dios. Y si les hace falta una frín o algo, sí, ¿no? O sea, yo sí de repente estoy así. No, hay que lavarse todo. Pero yo sí estoy de repente así con los compas y dices tú, por más aunque no esté tu señora en casa o que tengas el permiso, hay algo que te dice, ya vete.
ya vete, no. Ya es hora. Ya es hora de marcharse y te vas. Pero hay gente que dice, no, me voy a ir cuando... Cuando yo quiera. Cuando yo quiera. Oye, hablando de gente que se va cuando quiera, de la primera persona que llegó hoy a la transmisión... YoHCG. Saludos a YoHCG, el primero en llegar a la transmisión. Y tenemos que saludar a nuestros amigos del Guayabo Monterrey. ¡La concha de tu madre! Bestia. Ah, chinga, traes una ardillita. Esa es del Bukis. El Bukis. El Bukis. El Bukis, padrino. Felicidades, padrino. Fui contigo una vez, ¿eh? Ese me suena. Sí, fuimos una vez que fui contigo a... Si no me acuerdo, fue a Austin o fue a alguna ida a San Antonio. ¿Que era un merendero así de carretera? Sí, uh-huh. Fuimos tú y yo. Sí, del el pues el mamón. El pay de manzana. Sí. Bueno, ¿eh? Las nueces. Sí, venden carnes secas, muchas conservas. ¿Cómo? Sándwiches de pulled pork. Pulled pork. Sí, lo recuerdo. Íbamos en tu camioneta. Es cierto, güey. Cuando manejábamos. Éramos humildes, ¿te acuerdas? Bueno, tú eras humilde y te manejabas. Sí. Pero ya no. Por la vista, güey. Vista cansada. Me canso, pero íbamos todos ahí. Sí, se te cansa la vista. No, me canso yo de manejar. Me canso yo de manejar. Digo, hasta la vista, ya dejo de manejar. ¿Hoy qué tenemos para festejar a Lamón en su cumpleaños? Vamos a festejarlo con una meriendita típica, pues, muy del norte. ¿Y aquí en Monterrey? Para cuando si necesitas. Esta es una bola, pero no hay que... No, chécate, traes nudos, ¿eh? Se siente, aquí no, se siente. No, nudos, perdóname. Noodles, aquí se sienten las patitas gritos del bebé. Ya pateó. Oye, ¿qué va a haber? Te traemos merendita norteña para la racita que pues hoy cumpleaños. Que usted, padrino. Chili Dogs. Chili Dogs. Chili Dogs. Sí, muy acorde a la onda de muy acá. Exactamente. Vamos a poner unas papitas ahí deshidratadas con su gelatinita y tantita ensaladita de coditos. ¿Con? Con mayonesa y jamón. Sí, los coditos son buenos. Ahí, y también los chelitos ahí, jalapeños. Y también de primer tiempo vamos a tenerle elotitos para irnos con tostitos. También ahí preparaditos. Tenemos crema, mayonesa, queso amarillo y también chilito. Échale todo. Todo, con todo, perfecto. Ok. Y también las limonadas, padrino. Yo te encargo, si puedes hacerme una limonada, te la agradezco. Claro que sí, padrino. Pero usted, padrino. Que sean Douglas. Yo limonada sin la de esa, la abuela. Vamos a quedar mal con la abuelita, padrino. No nos llegó el problema. Quiero una abuela, pero tuya. Perdóname. No, chinga, Franco. Una cosa les pido. Sí, sí, padrino. Sí. Una cosa les pido nada más. Sí. Dijiste, me vale madre la comida. No importa lo que voy a comer. Tráigale caca, pero... Una abuelita de nieve. Una abuelita de nieve. Así es a veces. Consíguela, por favor. No, te creas. Ah, me vale madre, güey. Me sí. Corto. Limonada. Exactamente. Y no te pedí alcohol porque ya estoy asqueado. No, ni nada. Yo creo que unas dos semanas. ¿Refresco, padrino? ¿Gustas algún refresquito en bolsa? No, así? No, sería una limonada. Fíjate que hoy quiero cambiar. Muy bien. No, quiero cumplir años, no descumplirlos, porque ya me estoy quitando vida. Perfectísimo. Bueno. Y también tercer tiempo, padrino, azul turquesa. ¡A huevo! Mandaron unos pastelitos bien sabrosos por ahí. Me mandaron ahí dos de nieves. Se los mandaron a otra persona. Mira, a Rachel le mandaron dos cajas, güey. Entonces ahorita le tomamos uno. Te voy a chingar una. Le toman una. Lo mejor. Chata, todos cabrán. Los postres están chidos, pero lo mejor de mí, mi favorito, son los besos de nuez. Los besos de nieves. Para servirles. Compadito, muchísimas gracias. Y gracias. Un aplauso para Rubestia del Guayabo Monterrey. Oye, compadre, el tema de hoy es mascotas. Sí. Pero mascotas. Mascotas. Ajá. Creo que es un tema bastante amplio. Claro. Si te parece bien, pudiéramos ir a mencionar bastantes cosas. O si no quieres, hablamos de otra cosa. No, podemos hablar de eso. Pero yo creo que va a ser dos cosas diferentes, porque... ¿Te molesta si fumo en tu cumpleaños? No. De hecho, te iba a pedir uno. Compadre, el señor Franco Escamilla. El señor Franco Escamilla es un excelente... Yo creo que eres una persona excelente para tener mascotas y para cuidarlos. Aquí es lo contrario. A mí se me han muerto muchas mascotas. No desde sí, porque no que yo sea bueno o malo. Tengo muy mala suerte, güey. Yo no sabía que no aguantan los carros, que pasen carros por arriba de los perros. Mm. No, pero a mí se me han muerto muchas mascotas, no por cuidarlos mal, sino que no sé, pero desde pescados, hámster, lagartijas, zorras, cobras, perras, gatas. Gatas, todo se me ha muerto. Pero tú eres una persona... ¿Tú las matas? Yo a las perras, no, las acaricio. Yo a las perras acaricio. No, pero te digo... A mí me dio mucha cosa, te cuento una, me duele, pero una mascota que teníamos era un perro pomeriano. Yo en mi casa, que es tu casa, que ya no vivo ahí, que vivía acá en otra parte, había mucha paloma.
Y pues, ¡pum! Tronaba. No, no, había mucha forma. Tronó el pinche perro. Perro, o sea, hacían caca y las palomas son como ratas, pero que voladoras. Voladoras. Sí. Y la caca de la paloma. Saludos a las ratas que se vuelan cosas. Que se vuelan cosas. La caca de la paloma es muy tóxica. O sea, te puede enfermar. ¿Hasta dónde estás? ¿Y no, qué no, 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 tóxica en respecto. Ah. Entonces, digo, de repente cagaban y el perro andaba en el patio, o cagaban en la comida del perro, o se comían la comida del perro y ahí cagaban. Y los perros que no son muy grandes, que están apenas que no 8, 9, 7 meses, 5 meses de chiquillos. Y aparte, o sea, era pomeranio, que es son fresas, güey. Muy jotos. O sea, todavía el pinche solovino, güey, puede comer hasta Cloralex y le vale madre, güey. Hasta el vato caga bien, güero. Solovino, me acuerdo, lo digo en un monólogo que tengo, que le avientas tortilla cruda. Y arroz, y se lo está chingando. Y si le echas tantito coldo de pollo, le sale una lágrima y te dice, gracias, jefe, gracias por eso. Bueno, ahorita hablaremos de todas las mascotas. Saludos a Francisco Piña, ¿cómo están? Muy bien, festejando la mole. Dice Glob, Franco, dile a Irma que me perdone, que la quiero mucho. Nah. Fíjense que me ha tocado gente que me dice, oye, ¿me puedes ayudar? No. Quiero que ella me perdone. No, no, vete a la verga. ¿Me puedes hacer un video? No, porque no sé qué hiciste, cabrón. Sí, o sea, porque uno puede decir, pues yo le tiro el paro, camarada. Sí. Pero capaz sí se pasó de chorizo. Fuiste un hijo de puta. Y ahora yo estoy abogando por él. Sí. Entonces, no sé qué hiciste, cabrón. Pórtense bien. Víctor Villanueva, feliz cumpleaños, mole. Explícame qué es un rosti trombón. Bueno, no sé qué chingados hiciste. No, pero... Bueno, después te digo, solamente es que te creas de la tuba de la banda El Recodo, pero tú eres la tuba. Sí, así te la digo. Saludos para Alex. Feliz cumple, Black Pistol. Gracias. Gibran Maganda, señor Rifle. El otro día me percaté que de joven usted era idéntico al Wild Force Black Ranger. Sí, yo siempre he dicho que soy negro, pero la gente no me cree. No, la gente te ve diferente. Eres como el vato que se cree... No, mejor que yo. Es el güey que dice, yo me creo, soy hombre, pero me creo mujer. Yo soy transracial. Transracial. Pero no es que yo me sienta en un cuerpo equivocado, es que ya van 3 personas de raza negra que me lo confirman. ¿Qué te dicen? Uno de ellos fue un güey de un guardia de filtro del aeropuerto. Me dijo, brother, uh-huh. y me dio puñito, uh-huh. Lo cual ya me avala. ¿Te avala? Como negro. Una señora... La típica... La fuanda. Me dijo, honey. Honey. Master. Y un güey en un centro comercial me dijo... A ver, estoy citando lo que él me dijo. Me dijo, nice shoes, nigga. Sí. Así me dijo. Y yo le dije, gracias, nigga. Y el vato... Conmigo. Oye, hay mucho de centro comercial, vea, gringo. Ya, güey. No, yo una vez fui a un Starbucks y estaba una persona de color y llegué y le dije, ¿de qué color? De color oscura. Ah, okay. Y llego yo al Starbucks y le digo, oye, ¿me das un café negro? Y me dijo, sí, gordo. Y le dije, no, güey, le dije, negro el café. Dijo, gordo de cariño. No, dijo, gordo el vaso. Sí, sí, sí. No, pero sí, qué chingón que estés avalado ya por todas las cosas. Ya la comunidad afroamericana me avala. Como persona de raza negra, soy persona grata. Isaí Reina, feliz cumpleaños, mole. Nos vemos en Nuevo Laredo. ¿Cuándo está en Nuevo Laredo, hermanos de leche? A muchísimas verga, gracias, Carlitos. Ahorita checo. Ah, vasito de cumpleaños de Dragon Ball. Más descanse aquí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos recuperando. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Le quiero pedir una disculpa también a Franco y a la gente del auditorio. Estamos con toda la energía, pero. Envejezcan con estilo, pero no la forcen. No la forcen. Soy una persona ya de 42 años y cada día las pedas... Es que ¿sabes qué me duele? Que yo era... A mí me decían a los 20 años, Iván Machín. El Machín, me decían el Machín. ¿El Machín? Porque era una máquina. Una máquina. Okay. Ah, de Machín. Para todo, güey. Sí. Una máquina de Machín. Mucho tiempo me manejé... La metralleta, te decían. Machine Gun. Y... Quiero guardar a ese Machín, lo quiero guardar, quiero dejarlo ahí, quiero acercarme a Dios y hacer cosas bien. Pero ese pinche Machín se me despierta. ¿Entiendes? A mí me decían Frank the Tank. Mucha gente sabe que no puedes salir con... Yo sí he conocido a Frank the Tank. Ok. Yo sí lo he conocido, pero... O sea, en buen breve, sí te he conocido, pero sabes que...
Soy ese combustible que, sí, que y no, mucha gente no quiere que salga Frank the Tank. No, no. No, no. Yo sí conozco, yo he visto a Frank the Tank a los ojos. Lo he visto. Pero digo, eso es, nadé con él en un jacuzzi a las 6 de la mañana. Sí, sí, o sea, sé que Frank the Tank es Frank the Tank, pero es bueno saber que esté dormidito, que esté. Sí, no, tuve que matarlo. Que es una, sí, que es una persona, ejercicio. Resucita cada 10 años. Es este como el de Jeepers Creepers. Sí. Así, cada verano que hace mucho calor, cada 10 años, como el depredador. Como depredador, así eres. Sí. El mío es al revés, güey. Cada 10 años sale el buen pedo. El que quiere hacer ejercicio y estar en su casa. Doctor Mole, dice Jorge Payán, otro año siendo la punta del tren. No, muchas gracias, ahí andamos. Jesús III, ah, mira, hijo de Villano III. ¿Cómo va a estar el Meet and Greet de Monterrey? Ahí es por filas, así me lo explicaron. Y pues la gente que compró el boleto primero, dijimos, pues vamos a dar la foto a él. Claro. ¿Sí? Happy Birthday Mole, ya casi sale el remake del Duro, dice Eric Perales. Sí, fíjate, te cuento. ¿Tú saliste en la película del Duro? No, hay una película que te tengo que decir. Digo, hoy vamos a platicar de todo y de perros y de... Es tu cumpleaños, compadre. O sea, bueno, ahí va. Hay una película... Sí. Hay una película que a mí me cambió la vida. Ajá. Y la volví a ver el sábado de la mañana. Búsquenla, creo que está en Prime. El Duro. Se llama El Duro. Patrick, es con Swayze. Patrick Swayze. Claro. Es una película muy... Mucha gente dirá, es una mala... ¿Saca borrachos? Es un saca... Sí, es sí, que ponte a pensar que es una pinche peliculona, güey. A ver... Te la voy a desglosar. Por favor. Me vale verga. De hecho, a mí me encantaría, compadre, si se puede. Uh-huh. Un día de apuros puntos, haz un en tu canal de YouTube, ajá, Mole te platica la película. Sí. Y eres tú sentado diciendo, hoy voy a hablar de la película El Duro. Ajá. Adelante. El Duro, entonces El Duro. El vato vendía durito. Esa sería la mexicana, ¿no? Sí, sí. Patrick Swayze, típico, ese es el cliché, es un vato que, guapo, que guapo, tiene que estar guapo, no puedes tener al Duro un vato feo. No. O así. Sí, ya no, a ver, en los 70s, así, tipo Charles Bronson. Sí, a lo mejor. Sí. Pero no. 80s, 90s, y es un vato guapo, tipo Mel Gibson, pelo acá, atlético. Entonces, según por los huevos del director, es una verga para sacar vatos de 8 metros de altura y 150 kilos, sabe artes marciales, no sabemos de dónde, pero el vato... A mí lo que me gusta de esta película, y se las digo, es que gira en los años 80 y es okay, la tecnología de los años 80. Es cómo te aquí no te puedes hacer, se puede hacer viral un güey porque lo grabas y pinche vato en España sacó a vergas unos güeyes. Pero antes era, oye, puro, de boca en boca. Puro en boca en boca, que dice, ese vato, sí, ya traigo el, ese vato, vergué un güey en Los Ángeles. ¿Quién lo vio? No sé, pero dijeron. Entonces dicen. Se crea una fama, a lo mejor el vato no vale verga. Un rumor. Un rumor. Y este güey era un sacaborrachos. Entonces, va un vato de otro, de un pueblo. Siempre hay un pueblo que si lo buscas en Estados Unidos nunca está. No existe. Y le dice, hey, y el vato tiene que estar a la espalda. ¿Cuál es tu nombre? Oye, si puedes hacerme la toma así. Hey, ¿cuál es tu nombre? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok, perdón. Hey, ¿cuál es tu nombre? Dalton. ¿Tony Dalton? No, Dalton. Ah. Pero es Dalton. No es Dalton, es Dalton. Dalton. Tienes que hacerlo así. Y ahí te vas a corte y está un vato cogiendo, no sé. Pero ok. Entonces el vato saca borrachos. Que es un saca borrachos, es una seguridad. Uh-huh. Y luego va un señor y le dice, oye, te quiero para mi bar, que es una porquería. O sea, lo draftearon. Lo draftearon. O sea, en los 80s era tema de draftear seguridad. ¿Quién va a ser el pick este año? Que también aquí en México hay muy buena seguridad y que se los agarran de otros bares para Chapulines. Pero antes de, y dices de que, bueno, voy a ir a tu bar, pero van a ser my rules. Y que, sí, lo que tú quieras. Y el vato llega a un pueblo, pero tiene que haber un malo. Pero aquí lo que me da risa es de que va a un pueblo, a una cantina de mala muerte, el vato que le mete dinero al bar lo contrata para que haga un bar chido, pero pues siempre hay un malo, y el malo no, es un güey que controla el pueblo. Ok, gordo, sombrero. Sí, el vato tiene todo el control y es el que pide como el tipo narquillo, así, pero de pueblo gringo, pero no hay policía ni nada de ese señor. Él controla la policía. Él controla todo, sí. No, no, I am the police. Cierra de nadie. Que no está muy descartado de aquí en México en algunos pueblos. ¿Sabes? Te diría. Pero él... El vato, solo, a puros vergazos,
domina al pueblo. Domina al mero verga que tiene 16 mil vatos. Y a nadie se le ocurre darle un balazo. Sí, y todos con armas y nunca le pudieron atirar. Entonces, ese es el duro. Pero van a sacar... ¿Con quién la van a sacar, güey? ¿Con un arco? Ay, ¿quién la produce? Pues no sé. Si es Disney o algo así, ya no es el duro, va a ser la dura. ¿La dura? Y es un vato que saca borrachos, pero se autopercibe como preescolar, güey. Sí, saca niños. Y ya no va a ser Patrick Swayze. No, ya sé. Porque líbrenos Dios de una película donde el hombre es el bueno. Uh-huh. No. Entonces, vea la viejita. No sé cómo va a estar la nueva, porque con la nueva tecnología, las nuevas... A lo mejor la nueva versión se hace viral un TikTok. Ajá. De la morra sacando borrachos. Pero te cuento algo. Hay una escena. Ah, y es negra. Sí, tiene que ser negrita. Y preferencia lesbiana o binaria. Sí, binaria. Tiene que ser que percibe como conejo. Sí, que escribe puros unos y ceros. Sí. Hay una escena que yo, carnal, que la acabo de ver ya a los 42 años y está cabrón porque me vienen cosas a la cabeza. Dentro de la película... Qué curioso que se te vengan cosas a la cabeza. A la chompa. Por lo general es al revés. Es al revés. Sí, la cabeza. Bueno, sí. Hay una escena donde el vato corre a varios vatos de seguridad, o sea, empieza a ver a su... Y hay uno que, pues, a ver, voy a checar cómo jalan todos. Y uno se robaba dinero, que es muy raro, otro se tomaba los pistos, otro no sacaba a nadie. Pero había un güey que se cogía a las viejas que invitaba. Ahí a ¡damn! Entonces hay una escena donde se está cogiendo una vieja atrás de las... donde están las cheves. ¿Tipo Amores Perros? Tipo así, se le está... Y esa escenita dura, compadre... 5 o 6 segundos. No, me dio unos 10 segundos. Uh-huh. Compadre, ¿cómo le rebobinaba y sí. le ponía? Era una escena muy... ¿Sabes qué? En mi caso fue... No sé el nombre, si era como Doble Peligro. No recuerdo, te quiero mentir. Pero era Jean-Claude Van Damme. Que él tiene un hermano que nadie lo encuentra. Pero bueno. El hermano era malandro. Sí, que nomás se peinaba para atrás y era... Y... Ahora, güey, permiso. Sacaste un pedo, pinche güey. Es que nada más escuché la voz acá arriba, güey. Muchísimas gracias, güey. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y va a investigar qué pasó con su hermano. Y se topa a la que creo que era la novia del hermano. Sí. Y hay una escena, no sé si fue en un muelle o en un barco, una de dos. Pero en un momento, Jean-Claude Van Damme carga a la morra, le hace el montacargas. Y se le ve una chichi a la dama. Franco del pasado le hizo los honores a esa película. ¿Cómo no, güey? Y le vuelves a regresar y le vuelves a regresar. Ah, claro. O sea, y es complicadísimo porque era una VHS que tenías que presionar play y rewind. Uh-huh. Y con las zurda batallas, güey. Claro. Sí, sí. Te haces diestro. Oye, pero ¿sabes qué más risa? Que en ese tipo de películas, carnal, en los 80s, Doble Impacto, dice Ángel Borg. Doble Impacto. Gracias. El bueno está en un lugar donde hay un chingo de viejas bien zorras y que todas cogen. Pero el vato no. Él es santo. Él es santo. Y siempre se enamora de la maestra o la doctora del pueblo. O sea, para ponerlo. Es que este güey está en la cagada, pero anda. Que en la vida real no existiría eso. Yo te iba a decir algo, compadre. ¿Estás fijado que las películas que vimos de niños, por más estúpida que fuera, traía una moraleja? Uh-huh. Descásate con una hija estudiada. No. O sea, no sé, por ejemplo, la maestra que se va a una comunidad de negros y latinos. Que tiene que estar buena la vieja. Y los ayuda. Uh-huh. O sea, es una buena maestra. Y hay problemas y los ayuda a resolverlo. Uh-huh. Patrick Swayze, estoy seguro que el bien triunfa. Uh-huh. Y él te deja una lección de vida. Uh-huh. De yo no tomo, solo peleo para defenderme. O sea, son las cosas que nos inculcaron, güey. Tú me vas a decir cuál es el mensaje de cualquier Rápido y Furioso, güey. O sea, es... ¿Cómo? La familia es primero. Ah, sí, sí, a Toretto. Vaya mierda, ¿no? Sí, no, o sea, Toretto. Se inventan familia cada rato. Te cogiste a medio mundo, ¿verdad? Sí, o sea, y el mensaje es... Vive rápido, furioso. Coge furioso y maneja un carro chido, a las morras les encanta. Aunque vivas en un remolque. Ajá. Uh-huh. Y si puede, usa playera de tirantes. Acuérdate que también en los 90s y 80s nos vendían que el héroe siempre tenía que estar lastimado. Sí, tenía, claro. Tiene un pasado. Ese vato que siempre va a la enfermería y tiene un chingo.
un chingo de navajazos y él se autocuraba, güey. O sea, que y esto fue una costilla rota. Yo mismo me la curé. Y este navajazo, un hachazo. Cabrón, deberías de estar muerto, pero es el duro. Mm. Y ahí sí tengo una queja, güey. En la película ochentera, ese es el tema de hoy, ¿ok? Había perros. El vato se está rifando un tiro con 5 güeyes. Uno le pega por atrás con una silla. El otro lo avienta a volar. De repente, este güey tira el golpe y casi siempre la defensa era esta. Sí, o sea, cuando pega, ¡ah! Y luego, ¡pa! Y le están poniendo la zapatería, pero él está ganando. Y justo cuando ya lo van a dormir, la barman, que está buenísima, le pega un botellazo al malo. Exacto. Y él todavía tira el comentario de, ¡ha! You got my back. Ajá. O sea, todavía se da el tiempo de tirar una super frase. Se aventó un tiro contra 5 güeyes, ajá, ganó. En ningún momento se quejó, pero cuando ya está sin playera y la morra lo está curando, solo le está poniendo un algodón con alcohol. Sí. Aquí en la ceja el vato. ¡Es cierto, güey! Y el vato, ¡ah! Dices, vato, te acaban de dar 3 sillazos, güey. Y no aguantas tantito alcohol en sí, una herida, en una cortadilla. ¡Ah! Nah, man. ¿Por qué los héroes de los 80 siempre terminaban todos los vergazos? Bueno, me voy primero a ver. Cuando eran peleas en cantina, siempre era de a huevo, como que el director dice, me vale verga cómo empiezan los chingazos, pero siempre tienen que aventar a un güey a la vitrina de los vinos. Sí. Por favor, oiga, doctor, es que es un pedo volver a levantarle todas las etiquetas. Vitrina. Negras. Vitrina, si no hay vitrina, entonces empieza, hey, motherfucker. Y así fue, tenía que haber música de pelea. Claro, no, no. No ya, podía. Y te falta el güey que arrastran por toda la barra. Ajá. ¡Oh, amigo! Te falta el güey que lo agarran y lo van arrastrando así por toda la barra. Uh-huh. Y va su cara pegando con todas las botellas. Ya. Eso tiene que ver. Siempre tienen que aventar un güey detrás de la barra y se levanta. El sillazo. Y otra, cuando se acaban los vergazos, siempre tiene que estar el vato con una... ¿Por qué les ponen una frazada? ¿Te das cuenta que siempre a Mel Gibson, explotó la pinche dehesa? Y el vato está... Siempre tiene que ver cortadas aquí. Cortadas aquí, así, o sea, que se vea. Y el vato tiene que estar con una frazada y está toda la policía. Todo bien, Dalton. Todo bien. ¿Les da frío o qué? De hecho, en la serie Community hacen un chiste de eso. Porque Abed y Troy son dos personajes. Siempre están haciendo referencias de películas. Sobre todo ochenteras. Y Troy fue víctima de un villano que cuando te agachas te echa una moneda en la raja del culo. Y entonces está el vato así, pues sufriendo, y llega Abed y le pone una frazada y le da un vasito así como con café y gracias. Y más adelante están hablando y va y le pone una frazada y le dicen, güey, deja de ponerle ya frazadas. Pero el vato está haciendo lo que hacen en las películas. Siempre ponen frazadas, güey. Yo sé que si dices, como está calientito tantos vergazos, hay que... No sé, puede dar frío. Oye, perdóname, dice Luis Tizoc, al güey que, no, bueno, el que tiene encima de la mesa así, pero dice Home, el que avientan para afuera y regresa para adentro. Yeah. Y claro. Acuérdate que siempre hay un güey. No, hay un güey que intenta regresar para afuera y no le sale. Sí, no. Sí, sí. Si se regresa para afuera, como que vuelve a caer. Sí, como, ah, chinga, pues no estaba yo aquí afuera. Me acuerdo mucho de la de Terminator, güey, de que entra el vato a ¿por qué también? Oiga, no me chinguen las ventanas. Siempre tienen que sacar a un güey por la ventana. O sea, siempre es un vato de que, oye, güey, ya llevo 2 vidrios, güey, chingue su madre. Imagínate que tu papá sea doble. Papá, ¿en qué parte saliste? Esa. Nomás donde sales por la ventana. Tienes que ponerle en pausa para ver a tu jefe dándose la vuelta, ¿no? ¡Claro! Perdóneme, es que está la gente saludándote por tu cumpleaños. Ajá. Te manda a saludar a Miguel Rodríguez, que si le mandas un ¡ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Armando Cárdenas. Aquí escuchándolos mientras manejamos por las carreteras de México. ¡Qué miedo, hermano! ¿A esta hora? Cuídate mucho y no te frenes por la chingada. Daniel de Jesús, sigan dándonos tan buenos recuerdos. Saludos de Tijuana. Ami Giselle, mole, feliz cumpleaños. Mi esposo es tu superfan. Mándale un saludo, se llama Javier. Javier, dame un saludo. En Mexicali. Ahí está Mexicali. Valterium, hola de nuevo.
La parálisis de mi papá resultó ser una embolia. Después de la odisea, está saliendo adelante. Al final de todo, pudimos reír juntos. Tu papá no mucho. No. O sea... No, pues no. Porque tenía una embolia. ¿Sí? Pero si tu papá ya se encuentra bien, me da mucho... Es que ayer en la mesa nos habló diciendo que su papá tenía... Se le había paralizado un lado de la cara. Por verla del duro. Por... No, como que respiró cemento y se quedó pegado. Pero no, qué bueno que ya está acá. Qué bueno que está bien tu papi. Un abrazo a los dos. Y Isaí Reina. Franco, mi novia Ana me mandó a dormir al sofá. Dile que me deje dormir en la recámara. Mira, la culpa es tuya, Isaí. La culpa es tuya. Ya les he dicho, la mujer tiene todo el derecho a enojarse contigo. Tiene todo el derecho. Uh-huh. Y si ella no quiere dormir contigo, tiene todo el derecho del mundo. Pero eso de que digan, mi vieja me mandó al sillón, hermano, tu cama es sagrada. Tu cama, tu taza de baño, tus chanclas y tu compu son sagradas. Es lo único que puedes tener. Yo soy mandilón, hermano. En mi casa manda mi vieja. Pero si está enojada conmigo y no quiere que durmamos juntos, yo duermo en mi cama. Sí, o sea, es... Hay 16 cuartos. Si usted no quiere dormir conmigo... Las caballerizas. Ahí están las caballerizas, está el ala oeste, puede dormir en la biblioteca del tercer piso, qué sé yo. En el cuarto de los niños. Cuarto de cine. En el cuarto de cine o en el planetarium, donde quiera, pero yo voy a dormir en mi cama. Y yo siempre he dicho, estás invitada a compartir el tálamo nupcial con tu marido. Pero, señores, si te mandaron al sillón y le hiciste caso... No reclames, la culpa es tuya, güey. Pocos huevos. Por poco huevo. Uh-huh. Franco, fui a verte el jueves y me dijiste que era hijo tuyo de la mole. Oye, sí, cabrón. ¿Qué? Sergio Cedillo se llama. Es que va llegando un vato, gordito, de lentes, barba cerrada. Y dije, eres hijo mío y de la mole. Y el vato. Y no dijo nada. Ahorita ya dice que, pues ya, ahora sí ya dijo. El vato, ¿sí? Arturo Otero, The One I Love Mole. Felices 42. Hijo de su madre. Espero que te haya gustado el jersey personalizado de Mazatlán que te regalé. ¿Quién es? Arturo. Sí, sí, me regaló uno, muy okay. Chido. Ramos Iván. Franco, mándame un saludo. Saludos, Ramos Iván. Ya tengo mis boletos para verte en McAllen. Qué chingón. Primera vez que estoy en un en vivo. Felicidades a la mole desde Washington, dice Facundo Pincho. Somos a Washington. 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 Uh-huh. A ver, que este... El desmadre que hizo John Wick por su perro y la... Sí, por eso estamos hablando de películas. Porque en John Wick todo el pedo es por una mascota, güey. ¿No le ven aplastado al perro? ¿No le ven aplastado al pinche perro? Mascotas famosas, compadre. ¿De cuáles son las primeras tres que piensas? Güey, mira, una de ellas es Lassie. Lassie era perra, ¿no? Hay una perra. La otra... Beethoven. Beethoven. ¿Y sabes cuál me daba mucha...? Está Hachi. Me dio mucho de llorar. Hachiko es muy triste. No chiste, pero... A mí me gustaba y me... Me dio tristeza. ¿Te acuerdan de, lo, de la de Will Smith, que era el último hombre? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. ¿La película cómo se llamaba? No he visto nunca. Era una película de Will Smith. ¿Por poco hombre también? Ah, no. No, pues este, que el vato era el último hombre en, el, en la Tierra. Uh-huh. O no la última, pero estaba solo en Nueva York. Soy leyenda. Soy leyenda. Soy leyenda. Y tenía un perro y se convirtió en zombie y lo mordieron. Y el vato lo mata, cuando le pero canta, le dolió mucho. Yo lloré, güey. Sí, está cabrón. El chile, qué puto, pero sí lloré, güey. Sí. Fíjate que de Lassie, no, no me tocó a mí porque es setentera, ¿no? Uh-huh. Pero de repente veías, creo que Canal 13, de repente pasaba episodios de Lassie. Uh-huh. Y había otro perro, Benji. Uh-huh. Pero ¿en serio? Como que tenía implantes biónicos, un pedo así, ¿no? No me acuerdo. Benji tenía poderes, güey. Pero Lassie podía comunicarse con el humano. A y punto era, de ladrido, ¿no? ¡Ruf! Uh-huh. ¿Cómo? ¿El tío Tom está en problemas? ¡Ruf! Hacienda le dijo que debía el ISR. ¡No mames, niño! O sea, ¿cómo le entiendes todo eso? ¿Qué están haciendo mis tíos? Chistecito, chistecito. Sí, yo, fíjate, también había perros muy... El de Beethoven, a mí me gustaba... Yo pero, vi la uno. Yo vi la uno más. Cuando que son güeyes que disparan al cráneo de un San Bernardo. Creo que es la uno. Uh-huh. Que hay unos malos que se roban San Bernardos, uh-huh, para probar pistolas en ellos porque su cabeza es grandota. Algo así, me acuerdo.
Exactamente. Sí. A ver, la raza ha visto todas. A ver si se acuerdan en cuál de Beethoven es. Es la única que he visto. Y la vi de niño, ha de ser la uno. Uh-huh. También está perros. O sea, bueno, no nomás vamos por los perros. Los gatos, güey. No, ¿cómo me cagan, güey? ¿Cómo me cagan que empiezan? ¿Sabes quién soy, hijo de tu no, puta? No, 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 esos son gatos de bichos. ¿De qué le traigo, señor? No, no, pero... No me acuerdo de algún gato que sea muy famoso como mascota. Salem, de Sabrina. Ah, sí, cierto. Eso sí. Pero ese güey era un brujo muy poderoso y lo castigaron convirtiéndolo en gato. Uh-huh. No sabía, ¿sabes quién? No vi a Sabrina. Sí. De hecho, a mí me encantaba ese pinche gato, güey. O sea, era el comic relief. Hubo uno que era un labrador que jugaba básquetbol y le pegaba con la nariz. Y Body. Body. ¿Tampoco? Jugó básquet, béisbol. Hijo de su puta madre. Voleibol de playa, uh-huh, y creo que pádel. Fíjate, yo tenía un camarada que tenía un perro. Garfield, qué pendejos. Garfield. Sí, gracias, raza del chat. Qué pendejos, Garfield, claro. Don Gato y su pandilla. Sí, sería más de cariño. Saludos al Capi. Entonces. Al Capitán Matute. Uh-huh. Sí, sí. ¿Eh? Me acuerdo mucho que tenía un camarada que tenía un perro que hablaba, güey. ¿Cómo crees? Sí. Y llegaban ahí con él y ¿qué onda? Y el perro, no, este güey. Y lo iba a vender. Y que le dijeron, ¿por qué lo quieres vender, güey? Si habla, dijo, es que es bien mentiroso. Ah, no, son chistes míos. No, pero... ¿Mascota tú alguna mascota? ¿Te identificaste con alguna mascota alguna vez de morro? Por eso tienes... ¿Por qué te gustan tanto los animales, Edwin? Los perros. No sé. ¿De niño tuviste perro? Tuve uno, mi Terry, en paz descanse. ¿Duró mucho contigo? No. ¿Cuánto te duró? Como el año. Pero allá en tu ciudad. En Cuautla, sí. Uh-huh. Es que fíjate, mi papá no era, paz descanse, no era muy fan de tener mascotas. Ajá. Y tuvimos un chingo. A la verga. Pero era más en plan como que, ah, qué emoción tener una mascota. Y luego, no, ya no, y lo regalaba. Órale. Y el Terry era un, creo que era pastor alemán. Y jugaba luchitas con él. Pero lo teníamos como naco, güey, en la azotea. Nada más que él sí tenía un techito donde no le daba el sol. Y yo era el encargado de ir a limpiarle y darle de comer y todo. Okay. Y unos meses sí vivió con nosotros y yo fui muy contento. Tuve de mascotas perros, gatos, una ardilla, peces, un halcón. ¿Un búho, dice? Un búho. ¿Un búho? Sí. Mi papá, te digo, de repente llegaba con un animal, güey, o sea... Un día llegó con una perra, dijo, ella es mi nueva novia. No, papá. No, papá. Tuve patos, pollos, gallos de pelea. ¿Por tu jefe, verdad? Sí. ¿Por qué pedero que era mi papá? Tu jefe, me pagaron con esto. No, mi papá de repente, ahora soy gallero. Con huevos. ¿Vas a vender marihuana? No, vamos a tener gallos de pelea. ¿No? Johnny Jumper era la raza. Ajá. Tuvimos gallos de pelea. Adivina quién limpiaba toda la mierda de los gallos de pelea. ¿Tu hermana no? No, porque en mi casa creíamos en los micromachismos. Ajá. Pero, ¿sabes qué? A mí me hubiera encantado tener de mascota. Vamos a alucinar que una mascota del cine o de las series, uh-huh, pudieras tenerlo tú, güey. Uh-huh. En mi caso, Scooby-Doo. ¿Scooby-Doo? Sí, güey. Para mí ese me hace... O sea, es... culísimo. Comía sándwiches. Es comelón. Uh-huh. Y se me dio una gran compañía. A mí, Shamu. ¿La ballena? Sí. Ah, te mamaste. ¿Te acuerdas cuando la película de Shamu era Keiko, ¿no? Pero era Shamu. No, Shamu no. No, era Willy. Keiko. Liberan a Willy, era Keiko. Que sí, muy mamón, güey, de que los gringos son mucho de que, a ver, güey, está esta señora que trabajó y estudió vida marina en la Universidad de Frankfurt. Se ha pelado un chingo para poder amaestrar una ballena asesina. Y tú, pinche morro de la Universidad de Stanford, o sea, que vives en Canadá, te metes nomás de contrabando y hablas con la ballena y te haces amiga de ella y ya, tienes un vínculo. Sí, o sea, de yo estudié en Baja California, sí, bióloga marina. Sí, güey, o sea, entonces chingo a mi madre, ¿o qué? Pero sí era, hubo un tiempo, a mí me tocó que estaba morro, que todos querían tener así como que un Willy, liberen a Willy, y ya después te aventabas unos cacotes ahí en la casa. Pero ¿me creas que nunca vi liberar a Willy? No, yo sí. Nunca supe ni por qué el niño se hizo amigo de la ballena. Oye, pero yo la vi por el morbo, porque ese morbo, porque era Keiko. Uh-huh. Porque todos decían, güey, grabaron en Parque Aventura, que en mi puta había ido a Parque Aventura.
En México. Reino Aventura. Reino Aventura. Uh-huh. Nunca fui, yo creo que a México fui hasta que tenía 15, 16 años. Y era Shamu. Ya era Shamu. No, Shamu era en el SeaWorld. En que yo me acuerdo, en Shamu era en SeaWorld, no en San Antonio. ¿Pero no se la trajeron a México? No, qué chingada. No, yo. No, cuando liberaron a Keiko, ¿quién se quedó en Reino Aventura? Nadie, ya no había nada. Nomás quedaron dos delfines de Miami, Dan Marino. No, ya no había. Y Shamu era el de SeaWorld en San Antonio. Pero a Keiko se la llevaron, creo que a Canadá, un refugio. Yo pensé que la habían liberado ya al océano. Que esa es otra, de repente, o sea, entiendo a los ambientalistas que dicen, no es justo que estén cerrados, que una ballena, un delfín, estén en ese tanque de mierda, que por más grande que lo veamos, para ellos es muy pequeño. Claro. Ellos deberían de ser libres. Pero, ¿tú te imaginas a Keiko rifándosela para cazar su propia comida? Acá en lo salvaje. O ya no. O sea, Keiko va a estar así como, ¿dónde está el humano que va a dar de comer, güey? Ya se la va a llevar la chica. Y cuando llegue otra orca a querer aparearse con ella, pues me imagino que Keiko va a ser bien fresa, güey. Sí, o sea, que no, qué asco. Yo, a mí me la jalaban. Pues qué, bueno. Sí, güey, o sea, a mí me la jalaban, a mí no. Yo no tengo que coger contigo. Que bueno, en una de esas tiene sentido que, porque ya ves que de repente a las fresas les gustan acá el naquito, güey. Sí. Entonces, a lo mejor Keiko sí se sentiría feliz. Pues quién sabe, a lo mejor, pues depende de dónde la soltaran. Si lo soltaran en Canadá, pues la orca es más fresilla, pero si la sueltan acá en Paz, Baja California, pues es más buchona, ¿no? Oye, a ver, la liberaron y murió, dice Home Ocho. ¿Sí? Shamu era de SeaWorld San Diego, dice Pedro Luis. Te voy a creer, yo no sé. Es que yo creo que les ponía Shamu a todas porque en San Antonio también hay un SeaWorld. Y yo de morro iba y era Shamu, a lo mejor les ponían un Shamu a todas. Yo quería tener a mascota Benji, dice el profe Calichis. Benji Price. Saludos desde Bahía Tortugas, Baja California, Mario Alfredo. Yo quiero un pitón de mascota, dice Edwin. Hombre, cómetelo. Battle Cat, Hassan Peña. Battle Cat, porque Gringer era reputo, güey, o sea, pinche tigre cobarde, güey. O sea. ¿Y cómo se volvía chingón cuando levantaba el rayazo? Sí, era, yo tengo el poder, y luego, oh, hijo de tu puta madre. Si no, sería, y sería igual de culo. Imagínate. Oye, Snarf, usted también era culo de He-Man. ¿Pero era mascota Snarf? Era como un consejero, pero era un gato, de los Thundercats. Pues, bueno, si podemos alucinar, me mamaría tener a Pinky, de Pinky Cerebro. A huevo. O sea, tenerlo de mascota y que me diga, oye, Franco, ¿qué vamos a hacer? Cállate, que me estoy masturbando. No, cállate, que ahorita te piso, chingada tu madre. Fíjate, hubo un tiempo en los 90s o principios del 2000 que se puso muy de moda comprar pez beta. ¿Nunca compraste un pez beta? Y los peleaban. Se peleaban, güey. Y era de la verga porque nunca te dijeron hasta después que ya estabas todo traumado. Eran muy baratos. Y antes en los centros comerciales de Soriana o Gigante o de las tiendas supermercados, yo creo que no sé si en toda la República, más para el norte, siempre había unas locales comerciales saliendo de las cajas. ¿Sí te acuerdas que salías de las cajas, sí, de cobrar? Siempre había una que vendía donas, un güey que una agencia de viaje. Y había un... Y uno de Cablevisión. Un acuario, güey. Uh-huh. Uno de Cablevisión y había un acuario. Y vendían peces bien pedorros, puros pinches peces chiquillos, así. Y de repente tenía uno naranja así, ojón, que era el más chingón. Porque hubo un tiempo en los 90s que estaba de moda poder tener pecera. Entonces, pero los culeros, el pez beta es un pez muy culero, se reproduce mucho y muy peleonero. Y no te decían, güey. Esos te los vendían, siempre estaban como estanquitos chiquitos. Y, en su bolsito. Pero no te decían los putos, no lo pongas con otro pez, o con otro se los coge y se los come. Y ahí tú llenabas tu pinche... estanque de puros pez beta y todos agarrándose a vergas, parecía colonia. Sí, parecía el club de la pelea. De la pelea, parecía colonia de Sanico, así desde de baja calaña. Y o lo ponías con otro pinche pescado ojón y ya nomás al otro día veías el pescado ojón así de, flotando. De panza arriba. Y se lo estaban tragando los... Güey, conocí un vato, ¿ubica los peces Oscar? Ubico las bebidas Oscar. Pero no, hay un tipo de pez que creo que se llama Oscar y... Pues, no sé si es ese que te ayuda a mantener el agua limpia. Que se come la caca. ¿Sabes? Ajá, o sea, hay, por ejemplo, me tocó ver hace mucho en casa de un compa que vivía en una vecindad. Tenían un... Donde estaban los lavaderos, era una pileta enorme así de cemento y había peces, güey, abajo. Y yo, ¿cómo crees? O sea, ¿se los comen? No, están para limpiar, ¿no? No mames. Para que el agua esté limpia. No sé, ¿verdad? Oye. Igual y era pedo de esa vecindad. Alguien que le sepa más.
Pero esta persona que te digo tenía un pez de esos en su pecerita y lo entrenó. De alguna manera, no sé, pero el pez se salía para que este güey lo acariciara. Que es, por Dios santo, que eso es rarísimo en un pez. Y luego te decía, mira, mira. Y le hacía no sé qué palabra a la madre. Y el pez brincaba, se caía sin sus manos, le daba un beso y lo regresaba. Era como el truco, ¿no? A mí se me hizo una chingonería. Salvo por, este pendejo se va a trabajar. El pez, por alguna razón, dijo, voy a brincar. Y voy a salir a salvar. Y no había quien lo regresara y se murió. Se valió, verga. Este güey regresó y ya vio acá cucarachas alrededor y la más. Sí, fue bien. Güey, pues sí salía. Sí, güey, el vato sí se traumó, güey. ¿Era un Oscar? Era un pez Oscar y el vato... ¿Cómo? ¿Plecos? ¿Es uno gris? No, era naranja. Sí, hay uno que se parece que se chupa la... Plecustomus, dice Marco Chávez, no sé si sea ese. El pesco, eso, dice en medio. El pezón. Ah, que Dross tiene uno, es un Oscar. Ok. ¿No te tocó amigos que tenían serpientes y le daban ratas de comer muertas? Sí, qué hijos de puta, ¿no? Era muy hecho. Yo tengo un camarada que... ¿Sabes que esos güeyes son de papás divorciados o trae peditos? El morrío, papá se fue por sí, no es normal. Sí, ¿no? Se fue por cigarros o hubo vergacitos. O sea, de que tengo una serpiente. En mi bota. En mi bota. Cálmate, Andrés. Sí. Pero luego de repente llegabas el cuarto hecho cagada, pero la serpiente, su rama... Y tenía sus focos para que la serpiente tuviera la temperatura ideal. Ok, como un terrario. Ajá, y luego te decía, hoy fui a comprar aquí a la tienda de mascotas una rata blanca. Ya, de rock. Y empezaba, cuenta la historia. Y él, bueno, bicho compadre. Oye, pero está de la verga, güey, que tú veías cómo se comía, o sea, cuando el vato se excitaba cuando se comía el ratón, güey. Nunca te tocó así que, a ver, no, ya vámonos, y lo, espérate. Y con unas pincitas, y lo, cómetelo. Y se lo comía, y lo, mira cómo se lo va a tragar. Y tú, a la verga, ¿sabes qué, compadre? Ahorita te veo, no, güey. Déjame ir a la casa a tomar agua. Pero bueno, mínimo se las daba muertas, güey. Sí. Yo he visto banda que se las daba vivos. Hay raza que se lo vivos. Les gusta para que el pinche... Pobrecito ratoncito, güey. Eso sí es ser mierda, güey. Mi papá, en paz descanse, entrenaba a su halconcito. Con pollitos, güey. Yo decía, no mames, jefe. Cuéntamela, la verga, güey. Pues es que compraba pollitos, se los echaba donde teníamos al halconcito. Pero y no podía salir los pollos de donde estaba. No. Y pues el halconcito nada más así y luego... Y se lanzaba y chingó a su madre el pollito. Y decía, a ver, se la compro a medias. Sí. ¿Amarrado? No. Le rebajaban las plumas para que no se fuera. Pero, ¿no volaba? Como en una azotehuela, ¿no? Y el vato estaba... Y ya después lo liberamos. Pero decía mi papá, tiene que aprender a cazar. Y yo después digo, pues sí, güey, pero cuando iba acá en las afueras, va a estar esperando que llegues tú con un pollito, güey. Un pollo, wey, de, o sea, colores. ¿Sabes cuántos pollitos viven en el bosque? Sí. Ni uno, güey, o sea. Pero le aventaba pollitos, güey, para que cazara. ¿Y tú veías cuando...? Al chile no, güey, siempre he sido muy sensible, güey, o sea. No, nunca vi todo el proceso, güey. Pero sí escuché, güey. Está muy rudo eso, tener un halcón, güey. El jefe estaba... Tu jefe de repente salía con un guante y andabas bien en la calle. Estás jugando fútbol y tú... No he encontrado la foto, cabrón. Tengo una foto donde estoy así paradito. Tengo unos 6, 7 años y hay un puto halcón a un lado. Que también digo, ¿qué pedo con mis papás, güey? ¿Por qué tomaron esa foto, güey? Capaz si el pinche pájaro este me saca un ojo. Oye, ¿por qué te puso tu papá alas? Así de... Así para que te confundiera con un pinche pollo. Y luego el pedo fue... Esto es algo muy de... Un problema cuando tienes mascotas. ¿Cómo se va a llamar, güey? Creo que podemos dividir los nombres en varios tipos. Uh-huh. Número uno está el original. Sí. Que a su perro le pone Solovino. Sí. Plaqui. Ajá. O sea, que son tipo nombres gringos, chiquitos. Está el que le pega la mamada y su perro se llama Sándor. Sí. ¿No? O sea, o Marco Aurelio. Sí, ¿no? Yo tengo que tener un gato que se llama Enrique. Enrique, ¿por qué te estás lamiendo los huevos? ¿Por qué te cogiste a mi pinche pato? Pato mío. Ajá, y está, o sea, el nombre de persona sí jode un poco. Uh-huh. Y luego está, a mí personalmente me gusta más, por ejemplo, que te dice, no, es mi perro, se llama Bombón. Sí, que son... Ah, y sale un puto mastín, güey, sí, ¿no? Un caballo, güey. ¿Y se llama Bombón? Dice, no, ten cuidado con Bombón, sale un mastín
con una salchicha para estar colgando, güey. De roca. A la verga. Y la viene así, chicotea. Tararara. O el güey que tiene un perro y te dice, cuidado con Sansón. Y es un poodle. Okay. Eso sí me parece gracioso. Sí, es muy de... Cuando no tiene nada que ver con el hombre. Sí, que el pinche perro es bien miedoso, se mea solo, pero le ponen así como que the killer. Killer. Y es un... Schnauzer. Es un Schnauzer, sabes que de un estornudo lo matas a la verga. Es un pinche chihuahua. ¿Te tocó algún camarada que tuviera una iguana? También la gente que tenía iguanas tiene pedos, ¿no? Supe de alguien que tenía una, pero no, o sea, vaya, un compañero de la escuela, pero no éramos amigos. Nunca fui a su casa a ver cómo vivía la iguana, pero un día la llevó a la escuela. Una iguana. Iguanas con los reptiles. A mí también me gustan los reptiles. La gente que tenía iguanas, sapos, tortugas. Yo tuve tortugas, las tortuguitas están de la verga porque... La tortuga grande, pues, la soltabas ahí en la tierra y le aventabas lechuga y ahí se... Pero te vendían a veces una islita chiquita así de agua con tortugas chiquitas. Ok. Y, sí, te acuerdas, y le echabas comida como si fuera sal. Y sí. ¿Y las entrenaste en karate? No. Pero a mí lo que me... Yo metí una rata y no... Se pelearon, güey, ¿no? La rata se las comió. Sí. A mí me parece que yo tenía tres tortugas, les echabas así comidita de pescado y comían y luego cagaban ahí viendo el agua y ya el agua parecía pinche frijoles charros. Guácala. Oye, pero de repente te da risa que te ibas de vacaciones y regresabas y las tortugas así y te decía tu mamá, no, mijo, están adentro, que están como descansando. Ok. Pues ya llevan 2 semanas que no salen a agarrar comida. Ya nomás la habrías tan toda seca, todas las pinches tortugas. Bueno, esto lo acabo de leer, güey, que los hámsters tienen su periodo como de hibernación. Uh-huh. Y chingo de gente dice, se me murió mi hámster. Y es muy probable que no estaba muerto, güey. No mames. Sí, que están como dormiditos. O sea, el hámster dice, pues ya es mi tiempo de hibernar. Me voy a dormir una semana para no molestar a mi amo. Y el amo ya lo tiene en una caja de zapatos y lo entierra en el jardín. Y el pobrecito hámster un día se despierta, güey, ya como pardabé, güey. O sea. Ah, sáquenme, te mamaste con esa pinche. Perdón. No, ah, te no. Te cuento una. Mi hija Valentina, la mayor, fuimos por un pardabé. No. Fuimos a comprarle un hámster. Y yo de mamador, en unas tiendas que aquí de la jungla, ya sabes, te vendían la cajita de colores, así verde por abajo y transparente para ver el hámster. Y luego te vendían los tubos, tenían la mamadita para que generara electricidad y todo. Ah, la rueda. La rueda, sí. Y luego un tubo que iba a otra cajita. Entonces, tú te emocionabas porque pues te sientes pinche... Hamster City. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de la película de Brujas? ¿Te acuerdas de las Brujas de que sí, el niño se hace... Eastwick. Sí, que se hizo el niño un ratón. Sí. Y que anda por todos lados y pues te metías a esa ponda y yo a mi hija de que le compré como que la casa principal y tubería y que para que el hámster. La madre. Oye, de repente, oye, el pinche hámster. Y yo ahí lo veía hecho madre, el pinche hámster. Creo que los hámsters se mueren de repente cuando están cogiendo y como que les da un parito cardíaco. Ah, cabrón. Sí, entonces. Pero morir en el guayabo, pues. Arriba del guayabo está con mal. O siempre le digo a mis camaradas, ya que no están casados y que tienen 50 años, ándate con viejas más grandes porque las de las chavillas no saben RF. No la aguantan. No, nosotros, y no te saben dar primeros auxilios. Imagínate, nosotros cuarentones, güey, con una huerca, güey. Eso de que, señor, de perdida hay una grande, le puedo hablar a la. No, ya mejor le das. $500, vete al Chuck E. Cheese, güey. O sea, sí, güey. Sí. Yo voy a hacer el ridículo nada más. Sí, no, es que yo no, pero un camarada dice, yo prefiero andar con mayores, ¿por qué? Porque las mayores saben dar respiración de boca a boca y dar Y de boca a cola, güey, que es muy cardíaca. Importante también. Sí. Pues pasa que mi hija, el hámster, y yo, ¿qué pasó, mija? Pues no. Total, ahí dejamos la jaula. Yo un día dije, bueno, pues déjame venderle, le empiezo a desarmar. Y donde quito los tubos, ahí está el pinche hámster. No ha invernado, ya está durito así. Ahí se quedó atorado. Como que estaba muy gordito el hámster. ¿Se atoró? ¿No se atoró? Ahí se quedó. Nunca lo vimos el pinche hámster. Parecía morrido esos en el de Car Junior, ¿verdad? Que siempre se quedó un morrido ahí. Ya llevo como 2 meses aquí, no ha venido mi mamá por mí. Pues espérate 10 días más y sales tú solo, güey. Los hámsters son muy, desgraciadamente, son mascotas muy desechables. O sea, te las venden de órale. Si duran poco, ¿no? O sea, todo, a la verga. Tranquilos, cabrón. Toda mascota, desgraciadamente, que venga con acerrín de fondo, conejos y todo. Se va a morir, güey. O sea. Los cuyos. A mí me dan mal pedo los cuyos. Sí, porque güey. No pichan nada. Güey. No, esos son culos, güey. Esperen, nos vamos a traer aquí. Es una pequeñita guarnición. Ok. Esta va ahí a un ladito por si quieren tenerla. Déjame traigo otro lo chido. Oye, chingar. Y te encargo, Valdi, monedita. Claro que sí, Perino.
Oye, me siento en puñeta. Digo, me acuerdo de morro que te ponían la sopa de coditos con jalapeños y tú de pendejo agarrabas los coditos que estaban pegados al vinagre. La sopa de coditos, güey. Bueno, muchísimas gracias. Para servirle. Buen provechito. Muchas gracias. Tenemos también salsita botanera para sus papitas. ¿Sí? ¿Gusto que se las traiga? Sí, carajo. Yo estoy viendo, mi compadre. Muchas gracias. De nada, para servirle. Chili Dogs, ahora sí me siento en fiesta infantil, güey. Hasta gelatinita nos pusieron, mira. Yo esto es de gordo. Yo siempre me comía primero el postre, por eso tengo azúcar. Me mama la gelatina. Y este es de piñata chingona, güey, porque, o sea, había gelatina, había chili dog. Cuando es piñata ojete, güey, es cuando te dan tamales. Pero estas papitas sí son de fiesta pobre, ¿eh? Sí, esta es de fiesta jodida, güey. Sí. Papa deshidrata, sí, güey. Esto. No, o sea, a ver, no estoy diciendo que esté mal, nada más digo, son de fiesta pobre, güey. Viene en bolsa de este tamaño y viene otra con unos como chetos. Y dice, esto sabe a tubo, güey, ¿no? Saludos a José Cano. Saludos y bendiciones. Mañana cumplo años. Ah, bueno, felicidades, hermano. Black Pistol, mañana es mi cumpleaños, dice Jos. Felicidades a toda la gente que cumple en marzo, los marceños. Saludos a Brian Rodríguez. Daniel Besuni, hola Franco, dice, se murió el cineasta Milan Kaya. Uh-huh. Bueno, hay gente que se muere. Ay, Franco Mole, felicidades, dice Daniel, son a toda madre, saludos a mi hijo Ian, saludos a Ian, duérmete, hazle caso a tu mami, pégale a tu papi. Uh-huh. Felicidades Black Pistol, yo pago tu próxima chela, dice, no digas alcohol ahorita. No, ya no. Hay un capítulo del duro en Family Guy, dice Debe Lucer. No mames, mándamelo. Franco Mole, saludos, soy Fardi. Felipe Eduardo, saludos, Franco y Mole, feliz cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños también, saludos desde Chile. Saludos a mi Chile, a todos ustedes. Un beso a mi Chile. A toda la raza que es marseña, el 19 de marzo, 20 de marzo, obviamente. Pues toda mi familia nació en marzo, güey. Casi toda. El estado de los tecos. El estado de los tecos, ¿el qué? 3 de marzo. Ajá. Creo que sí se llamaba. Chelupe, su top 5 de películas de Van Damme. Pues nada más hizo 4, ¿no? No, eso valió. Contacto Sangriento. Uh-huh. Doble Impacto. Uh-huh. Primer Impacto. ¿Cómo se llama? Ah, no, Primer Impacto era la del noticiero. Contacto Sangriento es la de Tong Po. ¿Que le pegaba las paredes? Sí. ¿Y es Van Damme? Sí, es Van Damme. Okay. El de... ¿Esa no? No, esa no es la del que le pega a las paredes. ¿Cuál es esa? El de acá es donde está como inclinadito el ring. Uh-huh. Pero había una donde este güey es de la legión extranjera. De la legión León, francesa. León peleador sin ley. Wey, te mamaste, güey. León peleador salía sin ley. Salía un vergo en el canal 5 y que un... Sí, güey. Gran película, güey. Oye, Leo. El negro. Yo te quiero, hermano. ¿Por qué me traicionaste? Y la realidad... Triste no, de amar. Es que quiero ver a mí. Quería ver, pero hijos de su puta madre, ¿cómo eran? El vato está en la legión francesa, viaja a Nueva York, se mete vergazos en Nueva York y conoce a su sobrina, que era la hija de su hermano que habían matado, y se coge a su cuñada, güey. ¿No se la cogió? Ah, no, pero madre, ese, no acuerdo, ese... pero hay que ser hijo de puta. Sí, güey. Soldado Universal. Esa era muy buena, güey. ¿Cómo se llama el güero? Era este... ¿El malo, pues? Sí, era Drago, Iván Drago. Iván Drago, sí. Pues hay que poner la raza. Sí. ¿Cómo se llamaba el Iván Drago? Gran actor también. El actor de... ¿Eh? ¿Wolf Rubisky? Bueno, no sé si es Wolf Rubisky. Yo me acuerdo que se hizo un collar de orejas, el pinche enfermo, güey. Sí, güey. Sí, que se les descontroló. Es el actor de... Dolph Lauren. Abelón Robles, saludos para Abelón. Feliz cumpleaños, Mole. Mole, feliz cumpleaños, dice Gerardo. ¿Dónde compraste la camisa buchona blanco-azul con los gallos? No, déjame la compré. Me la hicieron así, de tela del centro de Monterrey. ¿No? ¿Tela de juir? Me la hizo la Camasochil, una de las decanes que salían en... ¿Te mamaste? ¿En serio? ¿Cuarta? No sabía que confeccionaba. ¿Mm? Así llaman las llaves. Era buena para tejer. ¿Para tejer? Ah, pues buena para la señora. Yo me acuerdo una fiesta de una compañera que fuimos hace muchos años.
ella era comadre o es, no sé, de la Cama Xochitl. No me digas que la que conozco yo. Sí. Ah. Y un compañero fue a dar show. De esas que te topas y, ah, mira, ¿qué anda este güey, no? Y en cuanto vio que estaba la Cama Xochitl, todo el show fue para ella, güey. O sea, el vato, no, sí, porque cuando mi vieja... Porque mi vieja no está tan bonita como usted. O sea, el vato andaba, pero... Hizo show con el pito de fuera, güey. O sea, ¿qué dices, hermano? Compadre, en esos... Te pagaron, concéntrate. En esos tiempos, compadre, de esa, de esa televisión, era el culo. La Cama Xochitl, los que son de aquí de Monterrey, era el culo. ¿Y por qué le decían Cama Xochitl? Ah, no sé, pero porque se vestía como indita. Pero se llama Xochitl. Me imagino, güey, no sé. Pero era... ¿Y la cama? Pues a lo mejor en la cama xochitleaba. A lo mejor. Por algo se ganó ese nombre. Uh-huh. Franco Mole, un besaludo a mi amor Raibel. Díganle que lo amo, dice Estrella Cortés. Saludos de Los Ángeles. Güero Flores. Saludos, Mole. Quiero preguntarle si saben si sí le trajeron a Rachel su chiquichot que le tapa el ombligo. Muy bien. Y sus chanclitas Old Navy. Ya tiene, pero es que está haciendo frío aquí en Monterrey, no se los puede poner. Martín Palos, Franco, vete naco contra Skyler. Saludos, Mole, eres una eminencia. No, Skyler, que rechingue su madre. ¿Sabes que hay gente que la defiende? No hay elementos para defenderla. Y el argumento es, Walter Wilde era el malo. Sí, pero la pinche Skyler pudo haberse ido desde el día uno y decir, no, no participo de esto. Pero cuando vio el dinero, se quedó. Cuando vio las influencias, dijo, ay, qué bien que estamos aquí. Cuando llegó la policía, dijo, vámonos. No sin antes engañar a su esposo con el terapeuta. Y darle el dinero. Hay que ser hija de puta, Skyler. Con tu esposo, con el terapeuta, darle el dinero y teniendo cáncer el esposo. Sí, güey. Y con el hijo malito, güey. Pero... Oye, yo no sabía que el actor sí está malito. No, güey, pues tenían que agarrar a un actor que actuara chido. Pero ¿estás de acuerdo, güey, que, pues, a ver, de repente hay gente que interpreta el papel de un cuadrapléjico y así, pero no son. Pero este morro sí. Y acabo de ver una entrevista hace como 2-3 años y un hijo de puta en los comentarios pone, qué comprometido con el personaje, el vato sigue actuando. Y dicen, no, así está, pendejo. Así está, hijo okay, de verdad. Sí. No, es que sí, hablando de películas de ese pedo, wey, a mí también me cayó muy mal esta Skyler, que también mucha raza sí le agarró odio, ¿verdad? Porque... Puro pendejo defiende Skyler. Uh-huh. Y se los doy con fundamentos. Oye, René Snow, Franco, yo también tengo mi primer corgi hace 6 meses. ¿Cómo se llama el tuyo? Nano. Por enano. Franco Mole, ¿qué pedo con el Norman? Dice Adrián Martínez. Ya después lo saco en internet. Ok. Benjamín Ávila, Rifle. Mi novia se fue con sus hijas a Inglaterra. Estará 3 semanas allá. Se fue el domingo, ya la extraño. ¿Qué consejo me das? Pues vete haciendo de la idea que se la está cogiendo. No, alguien. No, Franco. Claro, no. Wey, o sea, Inglaterra tiene un clima nublado. Lluviecita. Ay, no te puedo decir ya nada. Compadre, qué más romántico. Sí, quiere estar acostadita. Claro que se la están rellenando. Cuando venga para acá y diga... A puro fish and chips, traen a tu vieja ahorita. Water and, y se acabó el chips. Water. José Amway. Mole, ¿qué se siente salir de la edad peligrosa a 41? ¿Por qué la edad peligrosa? Pues no, ¿ves que dicen que a los 41 los hombres les da por probar reata y no sé qué pedo? Yo digo que todavía puede ser a los 41. Yo creo que los... Pa' peligroso los 43, güey. ¿Por qué, güey? No, güey, ya. Esas son barras, hijo de puta. Filiberto, no mames, no te puedes llamar así, güey. ¿Qué nombre de tele? Pinche nombre de perro, güey. No, cuidado con Filiberto que está comiendo, ¿no? Saludos desde Orlando, Florida. Aquí viéndolos mientras vengo manejando en el tráiler directo hasta el Valle de Texas. Ay, cabrón, desde Florida hasta Texas. Qué verga. ¿Serán 30 horas? No sé, güey, 2 días. Pues Florida, bueno, no, Texas es enorme, ¿no? 10 horas. Cálmate, eres trailero, tú. Qué la, habló el pinche trailero, sí, intendente de secundaria. Sí. Para películas de mascotas, dice Vaca Kratz, las de mi oficina. Aquí hay urracas, perras, gatas, zorras y todas tienen buena trama. Alonso Jauregui, Community es de las mejores series. ¿Qué otro sitcom recomiendan? ¿Qué es sitcom? Como comedia situacional. Yo te recomiendo así de las...
nuevas, porque no es tan nueva, ya son viejitas. Brooklyn Nine-Nine es buena. ¡Nine-Nine! ¿Cómo te acuerdas la de que salía este güey de...? Atlanta es buena. Ah, es que no era... Era una serie que... ¡Ay, güey! ¿De qué va? El papá siempre está en un sofá... Malcolm en el medio. No, metiéndose la mano así como que... Ah, Married with Kids. Married with Children. Estaba buena esa. Oh, sí. Al Bundy se llama el personaje. Al Bundy era la mamada. Y, pues son muy viejas esas y me gustaba la de... Donde salía Corey. Corey Matthews. Aprendiendo a vivir. Que era el que... No, si era... Corey, eres... No era Corey Matthews. Que eran una señora abuela con un vato y tenían sus hijos y ella... Step by Step. Era Step by Step. Una era las abuelitas esas, las Olsen. Pero ¿cómo se...? No, esa era 3x3. 3x3. Donde salen las Olsen. Ajá. Pero la que tú dices... Es Step by Step. Era... Cody. Era el de Socio. Socio. Eso. ¿Cómo se llamaba esa serie, güey? Esa no, serie, me dicen el vato era un puñetas, pero después salió en una película donde él era un... Tiraba vergazos, güey. Ah, no mames. Un actor, sí. Era como un Jean-Claude Van Damme. Yo de esa serie, güey, me acuerdo mucho un chiste que se me hizo la mamada. Uh-huh. Que Cody, ya ves que vivía en el patio. Tenía ahí su casa rodante. Ajá. Y tiene una guitarra y está tirando riffs de blues. Y el vato está cantando algo así como... Me siento muy triste. Tarararara. Me siento muy triste. Tarararara. Porque mi tía se enojó conmigo, porque me regañaron, por eso me siento triste. Y le dice el tío, ¿qué te pasa, Cody? Y le dice, oh, usted es de los que no le pone atención a la letra, ¿verdad? Y dije, ¡guau! O sea, está diciendo lo que siente, güey. Pon atención. Cososio. Socio. También está. A mí me gustaba esta. No era paso a paso, ¿eh? No era 3x3. Los años maravillosos. No mames. No. No mames. ¿Aprendiendo a vivir? Esa era la de Corey Matthews. Boy Meets World. Topanga, ¿verdad? Topanga. Dios la bendiga. Qué bonito estaba. Sí, no, hicieron el remake, pero ahora, insisto, la trama no se puede tratar de uno. Entonces ahora ya es la hija. Que también lo hicieron los de That 70 Show, sí, con That 90 Show, que dices, ok. Ahorita al rato Big Bang Theory con... Sí, yo nada más espero, hijos de su puta madre, que el día que salga la película de Mujercitas, interpretada por cuatro hombres, no anden de pinches chillones. Sí. Vamos a meter cuatro güeyes panzones. Que salga de tres hombres y un bebé. Que... Sí, sí, o sea, y que saquen otra... ¿Cómo se llama la de las dos viejas? Que Thelma y Luis. Sí. Ojalá saquen el remake de Thelma y Luis y sean dos señores barbones y gordos. A ver cómo van a empezar. Nada que ver. Y luego Luis y Julián. Ah, pinches andróginas. No. Luis y Julián. Luis y Julián. Miguel y Miguel, güey. Franco, ya tengo un minuto para el show en McAllen. Gracias, Bernabé. Antonio Abagnale. Hola, madre. Buenas noches, Black Dick. De los perros se vino que era policía, K-9. Sí, con Tom Hanks, ¿no? No. ¿Era Tom Hanks? Sí. No me acuerdo. Que era Socios y Sabuesos, en español. Uh-huh. Sí me acuerdo de esa. Apenas de tener de mascota al perro Guarumi, dice Isaí Reina. Mi esposa me dejó solo en casa y está con sus hermanas. La que cuelga de campana con esa hermana, la traen ahorita, hermano. ¡Claro! La traen como cabrito al pastor a la griega. Está dando vueltas tu vieja entre dos matos que son hermanos. Pero de la corona. Está como resticería con las puras papas abajo. Chocando. Dos cristianos se lo están dando ahorita. Mejor no pongan esos comentarios, güey. El pávido návido Cuyo, el San Bernardo que desvivía gente. ¿Era San Bernardo Cuyo? No me acuerdo si se llamaba, pero si era el que se moría gente y le ponía, traía un garrafoncito de licor, de vodka, ¿no? De whisky. Hasta que tocó mexicano y dice que el vato le dijo, dame whisky con agua mineral. Y se puso hasta el huevo. Los gatos nos harían sus esclavos, dice Francisco Piña. Ya lo hicieron. Eric Chapa, el viernes cumplo años. ¿Me pueden felicitar, Mole, cantando la del cumpleaños? ¿A ti? ¿Qué cumples años son? K-9 era James Belushi. Gracias, Alfredo Tavares. Nada que ver, me mamé con Tom Hanks. Me mamé, güey. ¿K-9? K-9, sí, canino. Uh-huh. Ese es que en inglés, K-9,
Sonata, Benji niño. No era de un niño que se pierde en el bosque, un niño que traía su... No me acuerdo cómo se llama esa película, también era muy emotivo en los 80s y el perro lo acompaña y sobreviven los dos. ¿Mm? Y que los dos comen ratas de campo. Sí, hay una película muy, muy... Y así que el vato se come una rata y que el perro también. ¿Mm? Había una que vi de niño, no recuerdo el nombre, chat, a ver si tiran paro. Eran dos perros y un gato. Uh-huh. Y cruzaban Estados Unidos y tenían 1,000 aventuras porque no sé si se le cayeron del tráiler a los dueños que se mudaron. Uh-huh. Y toda la película es volver con su familia. Uh-huh. Creo que les pusieron voces, o no sé si me estoy alucinando. Uh-huh. Solamente recuerdo una escena en la que un puercoespín ataca a uno de los perros y tiene así por cierto el hocico lleno de espina. Uh-huh. Yo no sé si... Sí, debe haber sido cierto, güey, porque me acuerdo el perrito metiendo así el hocico al río como para que lo frito del agua le calmara el dolor. Uh-huh. Digo, le habrán metido espinas a un perro, no lo dudo. Yo creo que lo maquillaron o ha de ser un pinche, cosa, robot. ¿No te acuerdas de un perro? Esta película sí la viste, Fernando. A ver, perdóname, De Vuelta a Casa, Marcial Muñoz, gracias. Véanla, está muy bonita, De Vuelta a Casa. Quería encoger al niño. ¿Cómo no? Niño. Ese vato es mi ídolo. Está bien. Ah, que el vato se le retiró, ¿verdad? Sí, güey. Ese vato es el real, güey. ¿Qué dijo? Ay, madre. No, y no por pendejadas. La esposa creo que, no sé si murió o al menos estaba enferma, creo que era cáncer. Creo que sí se murió la señora, ¿eh? Y este güey en su prime. Acababa de hacer Los Cazafantasmas, güey. Sí, es cierto, güey. Este Greg Morani, ¿sí? Sí. Y el vato dijo, mis hijos me necesitan. Se retiró, güey. Respeto. Y sigue ahí el señor. Creo que hace mucho me dijeron que alguien le puso unos putazos en Nueva York, güey. Dices, ¿por? Por andar reviviendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al mono de Malvavisco. Gárgolas. A las gárgolas. No, pero ese güey me gustaba la película. Son los 90s. Porque se supone que encoge a los niños y los niños se tienen que aventar todo el trip a llegar con el papá otra vez al lugar donde se encogieron. Porque lo sacó a la basura y luego se tiene que ir por todo el... por el patio. Se topan con ardilla. La hormiga, la concha de su... Me acabas de despertar un trauma, güey. ¿Qué? Que los morros se encuentran una hormiga. Sí. Que les hace el paro. Sí. Y luego los ataca, creo que un escorpión. Un escorpión. Y mata a la hormiga, güey. No, un lloradero en casa, güey. Sí, es cierto, güey. Y desde entonces me juré jamás lastimar a una hormiga. De la hormiga les ayudó, güey, ¿sí es cierto? Sí, güey, la hormiguita les ayudó. Acuérdate también algo muy de gordo, que encontraron una Oreo y comer pinche... Imagínate, güey. Todo embarrados de dulce y la madre. Sí, güey. No, qué películas, carajo. Ya cuando llegan, vean esa película, el perro de uno de ellos lo salva, güey, porque el papá se los iba a comer en el cereal. Ajá. Acuérdate que estaban en las leche y las de ese, y el papá no se los iba a comer, el perro le muerde al papá. Y el otro y los ve. Es cierto, no me acordaba de eso. Sí, güey, ya casi los mataba, se los tragaba el papá. Primero se los tragó la mamá y luego... Rick Moranis, gracias, Vladimir, realmente se me fue el nombre. Aquí me mandaron un dato de Cody. Digo, hay banda que nos está viendo diferido. Ajá. Pero, y sí dijeron el nombre. Perdónenme, se me perdió, pero la persona me puso el nombre del actor... Sasha algo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero chingado, perdí el comentario, pero que el vato era acá campeón de karate, güey. Sí, el vato tiraba vergazo. O sea, que sí, sí se rifaba los tiros, güey. Perdónenme. Lo ponían como puñetes y el vato sí era una vergota. Que sí se llamaba Step by Step, donde sale Cody. Sí, era Step by Step. Ah, no, ese era New... Te mamaste, New Kids on the Block. No, ¿cómo era la cosa? Everywhere you go, and I go, somebody to fuck me. ¿Mm? O algo así. ¿Mm? Y la de House Improvement también me gustaba a mí. ¿Mm? Wilson, ¿verdad? Que salía nomás, se asomaba. House Improvement, ¿verdad? Mejorando la casa. Uh-huh. Que me mamaba, ¿cómo se llamaba el patiño? ¿Al? ¿Aldo? ¿Sí? El de franela y barba. Uh-huh. ¿Pero cómo se llama el actor? Tim Allen. Tim Allen, gracias. Esa serie estaba bonita. Sí. Pero te digo, había mensaje. Al final del episodio siempre había esto de... Y por eso no debemos mentir, muchachos. Uh-huh. Y por eso siempre usas condón cuando tienes sexo anal. Sí, ándale. O sea,
y vas si eres sí, hombre. Porque si no, se te infecta sí. el pito, ¿no? Sí. O sea, a ver, imagínate. ¿Sabes la que me creaba Grinch? Vea los años maravillosos porque... ¿Te daban ganas de robar regalos y eso? No, me creaba Grinch porque te ponían al papá... El papá de este güey, ¿cómo se llama? Del de años maravillosos. ¿Kevin? De Kevin. Era de esos papás de los 60, güey. O sea, te están contando de una historia de los 60. Era rígido. Era rígido. Era un güey de vergazos, de que... Sí, de... Y que... Así, me acuerdo mucho de... Fórmense para pegarlos. Sí, algo así de tu monólogo de payaso. O sea, que el papá era... Ya es que estaba mamadillo. Uh-huh. No, como casi no cogía con la mamá. Y como que sí le... O sea, te daba a entender que sí le metía sus vergacillos a la jefa. El señor de que... ¡Quiero de comer, chido! Y, pero daba su consejo. Pero también te ponía al papá víctima que también... Se le habían chingado la... En la guerra, no sé cómo está el pedo. Pero era muy familia gringa. Uh-huh. Y este, y el. Yo, ¿conociste alguna vez al vato? Ya de grande, sale de los años maravillosos, ya de grande, Kevin. O sea, porque siempre él está describiendo su época de joven. Uh-huh. Pero yo no sé si cuando se acabe la. Sí, en YouTube vi la, el final. Yo no lo vi, fíjate, o sea. A mis papás les gustaba esa serie. Sí, era bien. Estoy casi seguro que la pasaban en la noche. Sí, sí, sí. Porque era como cuando cenábamos. Y yo, la neta, nunca me gustó, güey. Yo nunca me ganché, pero sí vi. La morra, que era como la noviecilla del Kevin, uh-huh. Igual la estoy cagando y es un culazo a la señora, máximo respeto, pero... Sí, era bonita. La... Al menos ese personaje a mí no se me hacía bonita, güey. Y Kevin siempre de culo con ella. Uh-huh. Y se me hacía como... Como medio mosca Winnie muerta. Winnie Cooper. Ajá. O sea, calcetas hasta arriba, faldota, dices, no te creo. Esta es de las que a la mera hora... Jaló para Hustler. Méteme esta en el culo. O sea, sí, sí, sí. ¡Escúpeme! No, escúpeme. Déjame, güey. Estamos en un car wash. Vengo a arreglarte el cablevisión. O sea. El medidor. Pero yo no sé si sale ya la... O alguna vez salió el vato porque se describe de chiquito, ya de grande. Porque decían que el otro amigo era Marilyn Manson, que nunca fue, que no era. No, era Sasha Mitchell, gracias, Manuel Sosa. Sasha Mitchell era el de Cody. Cody. Y que sí, ya van dos que me ponen que el vato sirve una riata en kickboxing, güey. También en esa serie, la señora que estaba casada con el vato tenía fotos de Playboy. Uh-huh. Y güey, en esa serie de Cody, era un señor que estuvo casado y tenía hijos y una señora y juntaban sus hijos. Uh-huh. No sé en qué jalaba el vato, creo que era constructor, porque para mantener dos familias y con hijos y la verga, uno no puede, con uno no puedo. O sea, con tres... Y eran como siete huercos, ¿no? Un vergo y mayores. Y... Pero la señora estaba sabrosona, estaba chidita. El señor una rubia chichona, ¿no? Y dicen que había fotos de ella del Playboy. Pues dicen lo mismo de la Lana Fine, que según hay una porno de ella. ¿Me lo puedes mandar, por favor? Qué guapo. Acabo de ver un TikTok, todos los actores que salen en La Niñera, Niles, ya con 70 y tantos años. Ya mames. Sí, güey. La mamá de la niñera. Sigue viva. ¿Te acuerdas? Sigue viva, doña Silvia. 90 y tantos años, güey. ¿Y la niñera? Pues tiene sus 60 y huevos. Pero está maciza, ¿verdad? Pues, Diego, tienes ahí sus toquecitos. Uh-huh. Pero el que está impresionante es Brighton, el ¿qué? Niño. ¿Cómo? Se mandó a la verga. Pero no tienes idea, güey. O sea, es un señor de esos que pelearon en Vietnam, güey. La madre así... Todo pelón, güey. Todo así la mirada a las mil yardas, güey. Sí, un huevo de fuera, o sea, así asqueroso el vato, güey. O sea, la mirada de un niño que su papá le quitaron todo el dinero que ganó de niño. Sí, güey, que dice, chinga, hubiera ahorrado algo, güey. Mi jefe se mató en un Rolls Royce por mi culpa. No, verga. Mi pollo no tenía alas. Kit, el auto increíble. Pues no era mascota, güey, pero... No. Mole, no invitaste al Pérez a tu cumple, dice Manuel Cruz. ¿Quién es el Pérez? Pérez es un camarada allá de México. No, pero yo creo que andaba ocupado. Ok. Bueno, otro lo invito. No te preocupes, no te preocupes, yo invito a los que tú digas. Es tu fiesta. Series. Uh-huh. Y que tenían que ver con animales. ¿Tú no te acuerdas de Pity Pit? La verdad es que esta serie estaba media rara. Salía creo que en Cartoon Network o en Nickelodeon. Uh-huh. Pero era una película que estaba muy, muy loca. Era una serie muy... ¿Se llama Pit Pistola? No, se llamaba Pity Pit. Que eran unos niños pelirrojos. Uh-uh. Ahí sí la raza nos puede mandar una foto. ¿Saki Cody? No, mi mamá. No, pero... Renny Stimpy era... Ese era dibujo animado, ¿no? Era un dibujo animado. Que también eran mascotas. Sí. ¿Qué era Renny? Era un gato y perro. No, eran dos perros. No, es un gato y otro es un chihuahua. Es un chihuahua y un gato, ¿ah? Renny Stimpy.
Sí. Entonces, cuando se empezaban a poner de moda las caricaturas medio grotescas. Sí, güey. Y así como medio asqueroso. Que... Porque Reni, que era el gato o el naranja, tenía chichitas. Sí, güey. Ah, no, era la vaca del pollito. Ah. Que la vaca del pollito de... Son mascotas. Sí, pero también estaban... Pero eran hijos. Que nunca salían los papás, ¿verdad? Según yo, una vez sí. Hace años vi un tuit, la raza, si lo ve, me etiqueta, porfa, arroba Franco y un bajo Esca, que venía como todo lo que no pudiste ver en tu infancia. Y era, por ejemplo, los papás de la vaca y el pollito. La nani de los pobres baby. No, A. Arnold de frente o de perfil, algo así. O sea, cosas que nunca viste en la caricatura, pero que en algún episodio pasó una sola vez. Okay. El hermano de Ayrano, ¿no? No me acuerdo, es que yo no había ido nada. Yo tampoco. Ya estaba grande, güey. Ya estábamos. Ya teníamos que trabajar, güey. Ya teníamos que jalar, güey, sí. La de Wilfred, el perro del... buena serie, Joel Martín, ¿la has visto? ¿Wilfred qué? Ese día es como me recuerda a ti, compadre. ¿Por qué? Es que en la serie sale Elijah Wood, ¿Frodo? Sí. Ok. El vato, por no espolearles, ¿verdad? De repente ve al perro de la vecina... ¿Perro culote o...? Pero, bueno, el vato sí está... No. O sea, sí le gusta a su vecina. Pero le dice, ¿te puedo encargar a mi perro? Sí, no hay pedo. Y de repente ve un güey con un... Como mameluco de perro, güey. Un disfraz de perro. Y es un vato así de barba, alto, acá ancho. Tú lo ves, güey, y dices, es un güey disfrazado de perro. Pero no sabes si solo él lo ve así. Si está alucinando, si son medicamentos... El Ayahuasca. El Ayahuasca está como que, ¿qué pedo con este perro? Y es un vato comportándose como perro, güey. Pero sí, siempre en dos patas. La serie está muy buena, güey. Está pero bien loca, güey. Nunca te llegan a decir si era un perro o lo veía como un nunca perro. La acabé de ver, güey. No sé cuántas temporadas son, yo nada más llegué a 3. Y no, porque luego la quitaron de Mega Upload. Y, no. Y creo que ahorita está en Star Plus y no me he dado tiempo de verla, pero es buena la serie, güey. O sea. Y es muy cagado el perro, güey. O sea, ah, es chistoso. No mames. O sea, el vato es pedote, güey. Ve perras y... Así me explico. O sea, y de repente, güey, vamos a quemar motas. O sea, sí, el perro es todo excesos, güey. Pero lo que me recuerda a ti es la barba. Ah, ok. Sí, o sea, nada que ver, güey. Sí. Oye, ¿nunca viste Tony Draco? Que era una película que un vato veía a un conejo negro. Ah, cabrón. Sí, yo nunca la vi, pero sí era como un monstruo. Pero el vato, en su loquencia, veía también un conejo negro. A la madre. Tony Draco, es una película de terror. Siempre quise un mono de Tony Draco de ese conejo. De me da miedo. A ver, que se llamaba Las aventuras de Pete y Pete. Sí, Las aventuras de Pete y Pete. Ah, y el que hace a Wilfred, al perro, es el escritor, dice Vladimir. Órale. Ren era perro chihuahua y Stimpy un gato rojo obeso, dice el profe Calichis. Ciencia loca. ¡Ah, te mamaste! Salió una perra. Weird science. Sí. Beyond the fantasy. Yeah. Ella. Se llamaba, así te la pongo. Elizabeth Hurley. Hurley. ¿Mm? Así se llamaba. Si no me equivoco, se llamaba Elizabeth Hurley. Si no me pueden poner la gente en el chat. Era dos vatos que se supone que eran adolescentes científicos locos. Y hicieron a una chica por computadora en los años 90. Y era una vieja, Elizabeth. Me está diciendo la raza que es Donnie Darko. Donnie Darko. Pero no, yo nunca la vi, güey. No es Tony, es Donnie Darko. Güey, había otra serie que se nos estaba haciendo en serie, pero de un vato que volaba con unos aerosoles. ¿Cómo se llama? Gracias, güey. Ultraman. Sí, era Ultraman. Así lo pusieron en español. Pero el vato podía flotar, ese era su poder. Y usaba unos como Aquanets para impulsarse, güey. Sí, güey. Malísima. Malísima. Pero no, duró una temporada, lo mucho, güey. O sea, yo me acuerdo de esa. Y la que me gustaba un chingo del vato que viajaba en el tiempo y que tenía un güey que era una computadora y que... ¿Cómo se llamaba esa? Quantum Leap. Viajeros en el tiempo. Viajeros en el tiempo. Uh-huh. Estaba bien chingona, güey. Que el vato aparecía como un personaje y hay una donde el vato es Oswald de Kennedy. Uh-huh. Y aparece así antes de dispararle a Kennedy. Y que el vato no pudo impedir que mataran a Kennedy. ¿Sabes que yo por esa serie conocí el grupo Kiss? A ver, cuéntame. Hay un episodio en el que él es uno de los integrantes de Kiss. No mames.
Y me acuerdo mucho porque no sé si lo pusieron como el grupo Kiss, o sea, por derechos de autor o la madre. Creo que sí. Pero se ve una parte del concierto y están cantando la de I was meant for loving you. Y me acuerdo que dije, no mames, ¿qué es eso? Y le pregunté a mi papá si los conocía. Dijo, sí, es un grupo que se llama Kiss, que no sé qué. Y después ya conseguí con alguien así música de la banda Kiss. Yo no por esa ese, serie las conocí, güey. Yo no vi ese episodio, pero entonces el vato era el baterista. No me acuerdo cuál, güey, no te quiero mentir. Quiero decir el de la estrella. Sí, es el cantante. Simmons, ¿no? No, Gene Simmons no, era no, el otro. No, Gene Simmons es el bajista, perdón. Uh-huh. Era el de la guitarra. Paul Stanley. Sí. Sepa la madre, o para los nombres. O Paco. Paco, yo creo que se llamaba Pepe. Stanley. Ah, mira, dice Jesús Muñoz, la del morro de los aerosoles, aquí no nos dice si es mexicano, creo que sí. Le pusieron Identidad Secreta. Identidad Secreta. En TV Azteca salía Identidad Secreta. Y que la de Weird Science es Vanessa Angel. ¡Vanessa Angel! No, Elizabeth Hurley no. ¿Pero cómo se llamaba el personaje? No. De Weird Science. A ver, chat, ustedes se la saben todas. Sí, Vanessa Angel. Busque a Vanessa Angel. Qué viejota, güey. Al chile la voy a buscar, güey. Fue lo primero que busqué en internet cuando había internet en mi colonia, güey. Perdón. Y quería... Ay, güey, déjame quitar esto de... La serie de Lupin está muy buena. ¿Quién es Lupin? El Arsenio Lupin, Caballero Ladrón. ¿No? Mira, güey. De este LeBlanc, el autor. Ya... Aquí sí, está, es ella. Güey, pero ya está... Más bien, ya está grandecita. Pero era un... Es güey, mamá, güey. Pero está guapa, güey. Era un culazo, güey. ¡A la madre, es ella! Ya, está vieja. Ah, esa ya... La mierda, güey. Pero era un culazo, güey. ¿Pero cómo se llamaba el personaje de ella, güey? ¡Lisa! Gracias, Linda Moon, Tai y Mario Hernández. Lisa. Ella es como Maribel Guardia, güey. Culazo. Hola, verga. La serie... No. Yo, honestamente, va a sonarte muy mamador. Te recomiendo que leas los libros de LeBlanc, de Arsenio Lupin. Es una chulada, güey. No tiene desperdicio. Son muy buenos libros. Los de Arsenio, Caballero Ladrón. Arsenio. La serie, pues, no sé. ¿Pero dónde sale la serie? Netflix. ¿Netflix? Ah, ok. Pero es un ladrón, pero muy elegante. O sea, no llega apuntando, no. O sea... Te roba con... Con estilo, güey. O sea, te roba un museo, pero nadie se da cuenta cómo hizo el robo hasta después. Era como, ¿cómo sabe el que salía Los Simpsons que robaba? ¿Cómo se llama? ¿El gato? ¿El gato? No, era un animal, pero sí, sí. Que dice, viene a cuidarlo. ¿Cómo me acuerdo de esa, compadre? ¿Cuéntala? Bueno, no tengo que decir qué. No. Pero hubo una ocasión en que Mole me pasa un dato. Uh-huh. Y le digo, oye, fíjate que me están diciendo que en un lugar donde tú trabajas, de todos los lugares que has trabajado. Muchos. Has dejado. Y me dijo, no te apures, yo investigo cómo está el pedo. Y me manda ese meme donde están... Bueno, tenemos regalos de Azul Turquesa. Te trajeron un regalo de cumpleaños, compadre. Gracias. Aquí pueden ver las manos de Rachel, que no se las lavó, obviamente. Ah, ok, hay que los ponerla. Los chiqui shorts. Mole, te mandaron... ¿El que sea? Este. El que tú quieras, compadre. Mira, este. Tenemos chocolate. Yo soy más de este. ¿Zanahoria? Sí, soy zanahoria, okay. Porque yo antes era conejo. No, yo la zanahoria ni en pastel, hermano. Dijo, ni por el culo. Sí. Ah, y tu piñata también para que la rompas, compadre. Déjala, una vez. De una vez la desmadramos. Mientras te voy preparando esto. No te preocupes. Se acá, no te preocupes. ¿Eh? Mira, para la gente que me conoce, cuando eres un niño de colonia... El gato de Springfield. Sí, gracias, Doc. Cuando tú eres un niño de una colonia pobre, que los mecates se los echaron a tu mamá y no a la piñata, así se quebrará la piñata de niño pobre. ¿Quieres que te la detenga, compadre? No, simplemente es... Llegas y es... Así es cuando les cuentas primero a la piñata. Le tienes... Tiene que convulsionar la piñata, ya que veas este golpe. Sí, no, ya quedo imbécil con eso. Lo sabes que todavía el animal está vivo. Lo vuelves a dar uno así, empiezas a dar y luego, fíjense cómo es, partes aquí y empiezas a golpear partes de abajo. ¡Se rompió el palo! Pero,
Pinche vato con tres. ¡No, no la apuñales! Empieza a apuñalar la piñata. Y dices, la plaza es mi... No. Y luego ya nomás, de niño gordo, entras y empiezas a romper. Y luego haces esto. Había visto que un palo rompiera una piñata, pero nunca que una piñata rompiera un palo. Ándale, para que veas. Qué versátil eres, compadre. Compadre, ¿cuál quieres? Yo un mazapán sí te acepto, güey, pero en el mero hocico, güey. Ahorita le sacamos los dulces a la piñata. Ay, te mamaste cero. Sí, te trajeron chocolates de diabético, güey. Sí, gracias. Esto fue un gran detalle de la producción de Rachel y todo el equipo que trajeron chocolates sin azúcar. Gracias. Para diabéticos. Gracias. Hágalo cuando esté moroco, eso no me quiere chingar. La plaza es mía. Compadre. Chingado. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un San Pedro. Vamos a empezar a romper esto. Para. Che soldador, ¿verdad, soldador? Así es que, ¿hace cuánto que haces el amor y yo? El otro. Así que, beso en la boca, es cosa del pasado. Y luego se empieza la que va. La boda es el saludo a telano. Y es un fondue, empiezas a quemarlo ahí. Oye, ya duró, ¿eh? Ya duró. Mordida, mordida. Quiero agradecerle a Azul Turquesa. ¿Qué mordida tan sexy, compadre? No, es un chorizo. Eso ya fue una mamada, pero bueno. Oye, agradecerle a Azul Turquesa. ¿Los pueden conseguir? Estos pedazos ya sí los venden, ¿verdad? Sí. @azul_turquesa27. Y ya pueden pedirlos. Así como yo que estoy festejando mi cumpleaños. Oye, un pedazo, una rebanada, con todo gusto. Qué rico. Por cierto, compadre, este jueves se inaugura Azul Turquesa. ¿Podemos ir? Claro. Me dice la dirección después. Ahorita mismo, si usted quiere ir a la inauguración de Azul Turquesa, a tomar el switch. Uh-huh. Es en Calzada del Valle, número 104, Plaza Maranta, local 38 y 39. En el tercer piso podrán ver ahí el anuncio. A partir de este jueves a las 10 de la mañana, 8 de la mañana. Usted caiga como a las 10. Más seguro. Oye, ¿puedes ir ahí a botanear o nomás es para comprar pasteles? No. Tiene su área de entregas, obviamente, si tú lo quieres llevar. Uh-huh. Pero tiene dentro de la pastelería sus mesitas muy coquetas, muy coquete. Muy coquetes. Y afuera, en la terracita, ahí tiene sus sillones muy, muy cómodos, muy derechitos. Y ahí usted puede fumar. Y puede cotorrear. Claro. Porque si algo pedí yo, que en ese lugar se pueda fumar. Se pueda fumar. Hablamos con el dueño. Es que aquí no se puede. Cállese el hocico, don Plaza Mosquete. Que sí, cállese, don del Valle. Don del Valle. Vayas a tomar sus jugos y no esté mamando aquí. Oye, ¿puedes echarte un cafecito? Sí. Un refresco. Va a haber bebidas no alcohólicas, obviamente. Claro. Pero va a haber... Va a haber almuerzos, va a haber, o sea, comidita, va a haber enchiladas suizas. Pida las enchiladas suizas del Boss. Así como me las hacen en la casa, así se las van a dar a usted las enchiladas suizas en Azul Turquesa. Del Boss, así las pides. Y obviamente, pues la pastelería, la repostería. Uh-huh. Delicioso, la verdad. Para, yo les puedo decir con toda certeza que si tú eres una señora que trae ganas de ir a platicar con tus amigas, júntense ahí en Azul Turquesa. En vez de ir al casino o así, ese tipo de cosas, vayan ahí a Azul Turquesa y ahí pueden estar platicando. Sí, está muy bonito el lugar. Y se llevan ustedes un pastelito para llevárselo al viejo. Y si ustedes de esta gente que no puede pasar más de 15 segundos sin tomarse una foto, tiene muy bonitos spots el lugar. Ah, ok. Sí. Para que, es como tipo lugares para Instagram. Uh-huh. Instagram spot, que le llaman. Porque me hizo mucha gracia
Gaby se asesoró y contrató unas diseñadoras porque me decía, es que tienes a alguien que me recomiendes. Y le dije, no. ¿Por qué? O sea, le mando un saludo a mi amigo Abraham, que es arquitecto y es medio puto, pero no tiene ojo de puto. Y ahí me perdonan, pero si vas a hacer un tema de diseño y decoración, yo no confío en los heterosexuales. Perdónenme, no sé. Pueden decir que esto es un refuerzo negativo, pero si en alguien confío para que algo quede bonito, tiene que ser gay. Sí, tienen otra cosa. Tienen algo, güey. Tienen otra resistencia. Entonces me dijo, no, mira, conocí a estas que son mujeres. Dije, ándale. Sí, o sea, perdónenme, pero un hombre heterosexual no tiene ese feeling. Puede ser creativo, puede saber de diseño, pero de armarte una araña. Nada como ese ojo femenino para la atención al detalle. Claro. Porque el hombre te dice, pues ahí ponemos unos pinches botes y que la gente se siente ahí, ¿no? Pero señor, te pongo un asador de este lado, güey. Pinche todo oxidado, la mierda. Oye, que pongan unas llantas y, señor, va a aparecer Vulca y la chingada aquí. ¿Para qué quieren más? ¿Para qué quieren más? Vienen a comer, güey, ¿no? Bueno, bichos, unos calendarios de Maribel Guardia de los 90, del 92. Del 92, güey. Sí, lo veo ahí, una para echarle agua a la cámara, señor. Es una vulcanizadora, le vuelvo a decir. No, pero vayan. Está muy rico. Y me gustan este tipo de rebanadas porque son rebanadas grandes. Y ustedes van. Sí, aquí andamos con culencias. Porque era de que mamá y cachito, nada, pura verga. No, pinche pastelito así, no sé cuánto cuesta. Para una muela, compadre. No, esto es con un litrito de leche, llegas con el viejón. Ahí está. Y al rato te la chupo, regreso al rato. Chingatelo mientras te la chupo. Pues ándale, hoy me levantaron. O sea, de que vamos a dejar a las niñas. Claro, perdón, claro. No debería haber pegado la otra. Pero me chingué unos huevitos aplastados. No. mi señora me llevó a un lugar que a mí me gusta allá en Santiago, Nuevo León. Les mando un saludo. ¿Cómo se llaman ahí? Santiagueños. No, el lugar. Pero frijolitos en bola con carne seca. Y luego te le hice una salsa roja y dos huevos montados. Con todo y pinche reata. Y con todo y silla. Tortillita de harina y de maíz. Ahorita los ando queriendo aventar. Yo desayuné. Son los motuleños, ¿no? Los motuleños son creo que con pura salsa y atrás creo que abajo traen unas... Una tortilla. Una tortilla con... Yo desayuné eso hoy. No, acá es frijol con carne seca. Oh, el frijol avienta, pero no, es delicioso. Delicioso. Ay, cabrón. Ahí está. Así bien, compadre. Sí, todo bien, nomás que te voy... Oye, sí, güey, ¿y ayer cuántas...? Perdón, ¿qué? Tenemos nueva fecha en Quito, Ecuador. Una disculpa. Gente de Quito, nos vemos en Quórum, Paseo San Francisco. Nueva función, boletos en... Espera. Y en francoescamilloficial.com. Ojo, mañana a las 10 de la mañana, horario de Quito, salen a la venta los boletos para que usted nos acompañe en esta segunda función de 1995. Oye, qué chido, para que es el nuevo show, ¿verdad? Sí. Es el nuevo show, 1900, Quito, Ecuador, saludos para... Si quieres me quito, como dijo aquel. No. Oye, si mañana estás libre, compadre, me gustaría invitarte. Tengo función aquí en Monterrey. ¿A qué horas? De 6 y 9. Tú dices quiero que veas el show y obviamente quiero tu opinión, tu feedback, porque la respeto, la valoro. Gracias. Y para que te va a gustar el show, güey. Tú eres de la generación y vas a decir, claro. Puta, cómo no me acuerdo de las... 1995, cómo no me voy a acordar, carnal. ¿Qué estaba haciendo yo en 1995? Si no me equivoco... Tenías 13 años. 13 años, estaba... Probablemente te la estabas jalando. Sí, me estaba escogiendo la puñeta, estaba arriba de mí una prima más grande y me dijo... Si te dan las ganas, si sientes rico el miar, es que te está saliendo más espesa la miada. No. Sí, me acuerdo. En 1995, donde voy cambiando, mi voz fue cambiando, cuando me empezaron a salir pelitos, de esas que dice tu mamá, me duele aquí, ¡ah, ya te salió un pelo! Y le da pena a tu mamá bañarse. Cuando tu tía te dice, ya no te bañes conmigo. ¿Por? Claro, porque pues ya estás creciendo, ya es... Se le está haciendo muy grande el área de pintar. ¿Cómo me aviento? Monterrey últimamente se ha hecho, bueno, últimamente ya lleva años siendo una vasca con el tráfico, una vascota y agarrar una mierda, Gonzalitos y donde sea. Pero carnal, ¿cómo? Digo, es una pendejada lo que voy a decir, pero no es pendejada. Me pongo a escuchar chistes de Polo Polo otra vez. Bien. Yo hace como unos 5 o 6 meses
estaba platicando con Gaby, ¿no? De esas de que ya te quitaste la máscara y la desamarras, ¿no? Estamos cotorreando nada más. Y salió el tema, lo de, oiga, qué lindo caballo verde, hijo. Y me dice, ¿qué es eso? Y yo, no, te envidio. Uh-huh. Y dije, prepárate. Busqué en YouTube el chiste, se lo puse, escúchalo. Dije, qué envidia escuchar por primera vez el caballo verde. No, pero fíjate, ayer me venía, no ayer. Qué no, raro caballo. No. Hace como una semana venía escuchando la de Viaje a España. Uf. Y lo ya a cuarentón lo vuelvo a analizar y el remate no es tan chido. No. Pero la parte que siempre sí. metía banda que... Pero dije... ¡Ah, qué bonito! Y le da un trago al coñac. Sí. Mm. Pero, carnal, toda la travesía, güey. Sí. Sí. Bueno, a mí, para mí, de ese chiste, cuando va a hablar el piloto. Sí. Señores pasajeros... Ah, es que dice, que le habla Godín, capitán de la nave. ¿Qué onda? Se levanta esta madre. Esto, pero, ¿sabes qué? Me dio mucha risa escuchar un chiste de los años 80, porque dice, me fui a España y compré un chingo de travel checks. Uh-huh. Yo me acuerdo muy leve de los travel checks porque era. Cheques de viajero. Tú antes hacías travel checks. Y los podías canjear en Europa. Ok. Mucha gente, pues yo a Europa apenas voy a ir. O, bueno, no, ya fui a Europa a una parte, pero... Entonces, de morro nunca había ido a Europa. Y dices, qué vergas, este güey era muy... Sí. Bueno, y es muy lindo porque yo escuché de niño ese chiste. Tuvimos el gusto de la gira en febrero. De ir a Europa. Y llegamos al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Entonces... Que vamos a utilizar en baraja. ¿Cómo en baraja? Que atraviesa en la pista el huevón. Pinche adornado. Y volé por Iberia. No mames. Sí, entonces, obviamente te acuerdas de Polo Polo, güey. Y dices, no mames, o sea, ¿sabes? Igual están muy pendejo de mi parte, pero yo sí me aluciné. Este mismo recorrido lo hizo él. Sí, o sea, todos esos detalles los cuenta alguien que ya lo vivió. Entonces, pensar, ah, qué chingón, que por aquí anduvo el maestro Polo, sí, ¿no? Y valiendo madre, yo también. Se siente bonito como pisar al menos ese aeropuerto y pensar, a lo mejor aquí se le ocurrió el chiste. Y se vuelve patrimonio de la humanidad ese aeropuerto. Gente sí. de Madrid, felicidades. Porque lo hizo, oye, pero también cuando dice, es que está chido llegar a la aerolínea del país donde llega. Dice, porque imagínate, United. Llegas a México por Brandon International. This is 554, that back to the landing. Pero hablaba un pinche inglés bien verga. Y el güey de torre de control. ¿Qué? ¿Qué? Y luego ya de que me dice, cuando llegas por mexicana, ya llegamos, cabrón. Qué bueno. No, que hagas algo. Pero te lo juro que voy escuchando a puro pueblo en el tráfico y la gente, los veo a los lados, están todos emputados y voy cagándome de risa. Me aventé la de David. El vampiro fronterizo. ¿Qué tengo en la cabeza? Dice que le había cagado un poco. Mierda. Y se coño por fuera. Bueno, ahorita, o sea, mañana, fíjate. Miércoles. O sea, Franco y Mole del futuro están hablando mientras una persona está en el tráfico, sí. escuchando esto. Sí, es cierto. A ti, amigo del tráfico. Te hubiera salido más temprano, puñetas. Vas a llegar tarde por pendejo. Levántate temprano, güey. 5 de la mañana. 15 minutos, güey. No pasa nada. Pero sí, ahorita ya es pinche Monterrey está hecho cagada de tráfico. Mascotas. 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 Mascota muy pinche, carnal. Para mí, las personas que tienen este tipo de mascotas también se me hacen gente insegura. Los que tienen todo, que son hurones, cuyos, que son casi algo a ratas. Pero que ellos lo quieren hacer como muy fresa. Tengo un cuyo, tengo un hurón. Y tú dices, es una rata, güey. Es una rata nomás medio fresilla, pero está sanada que sea una rata. Un tapir. ¿Quién tiene? Hace muchos años, güey. No me digas que tu suegro tenía uno. No. Entrevisté a una persona y nos quedamos de ver en Morelia. Yo tenía show, entonces dije, oye, ¿se podrá que vengan tú y tu pareja para que platiquemos y ya les hago una oferta formal? O sea, el negocio que yo les propuse es, ustedes cogen y yo nada más los veo. Ay, cabrón, ¿de qué? Ah, no, 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 güey. No, no, no. A la
Estoy jugando, nada más, pero también me la jalo. Ajá. Pero le digo, oye, me interesaría ver, tenemos un evento en Monterrey, si pudieran asistir. Y la chica me dice, híjole, ahorita no creo, se me enfermó el tlacuache. Y yo intentando ser profesional, güey, porque cuando me dice, no puedo ahorita, se me enfermó el tlacuache. Y me volteó y el novio me hace, ¿sí? Yo, es un eufemismo esto, o sea, es como ando en mis días, algo. ¿Sí me explico? Sí, que pues te pateo. Y me dice, no, es que tengo un tlacuache de mascota. Ah. Y se enfermó. Tú le dijiste, ¿I can stand? Sí, o sea. Sí, pero no sabes cómo, me felicito, perdónenme, por no haber escupido lo que estaba tomando, güey. No, qué huevos. Porque dijo, es que se me enfermó el tlacuache. Ay, pues échense crema. No, pues es que también hay que darle calma. Ahora también tlacuaches, hurones, todo lo que son zarigüeyas y ahorita castores. Hay gente que... No, hay ¿cómo crees? Nutrias, güey. Hay gente que tiene de, nutrias. ¿Pero no requieren una alberquita pues eso? Pues sí, güey, pero... Pues gente más de Canadá, de allá de Seattle, de... Que son, bueno, pero las nutrias son animales. A mí se me hace cuando. O los güeyes que tienen marranos de esos de vietnamitas. Ora. No, no, vietnamita en cambio. Ora. No, no, no. No. ¿Qué? ¿Qué? Los que no crecen son marranitos medianitos. No, hombre, la verga, güey. O las vaquitas chiquitas, o los. ¿Para qué quieres una vaquita chiquita? Para hacer oye, también los pinches. Los pinches caballitos chiquitos, güey. Pony. Pero hay unos más chiquitos. Los ponis. Pony Ruiz. Pony Ruiz. No, pero... Bueno, en Cuautla, tierra de héroes, hermosos tus hijos, bendito tu suelo. Para la gente que ubica ahí por las canchas de la Guadalupe Victoria, había un señor que tenía un changuito, güey. Ándale, es otro. Sí. ¿Cómo se llama esa calle, Neri? No estaba, no. Güey, eso, no se fue. Pero era... Tenía su jaulota y era todos los días, o sea, cuando yo salía del kinder, era a huevo decirle a mi mamá, o sea, podemos pararnos tantito. Y te parabas afuera de la casa y se veía el changuito que estaba... ¿Era un mono araña? Creo que sí, güey. No sé distinguir los tipos de monos. Sí, son los más comunes. Pero se me hacía tan... ¿Quién tiene un mono de mascota? ¿Quién iba a pensar que años después en la mesa de la ñoña? Pero bueno, en aquel entonces... Es un compa. Yo decía, ¿quién tiene un mono de mascota? Oye, ¿y no te pasó que un día pasó y no estaba el mono y te dijera la señora, se nos enfermó el chango? Sí, no. Hubo una vez que sí se enojó porque se descalabró. Se descalabró, se cayó. Era muy común el chango araña, o sea, el changuito araña, pero también la gente, o sea, había... Michael Jackson tuvo un orangután, güey. No, era un... Sí, era un orangután. No mames. Sí, era, se llamaba, tenía un nombre, el pinche, y lo traía, no sé si lo cogía o algo. No, pero no era un orangután, era un chimpancé, ¿no? Sí, era chimpancé. ¿Coco? Sí era. No, Coco es el gorila. ¿Cómo se llamaba? Oh, es que es el Michael del 80 y algo, güey. O sea, sale en un videojuego. Sí. Sí, en el videojuego de Moonwalker. Squirrels, güey. Ahorita nos dicen, mira. No me acuerdo, cabrón. ¿Cómo se llamaba el chango de... No me acuerdo, Jackson. ¿Era Macaulay Culkin? No. No. Blanken. No, ese es el hijo. ¡Toto! ¡Toto! Ah, ¿cómo no? No, fue el Toto. Hold the line. Tenía un nombre medio raro. Bubbles. Bubbles, ¿no? Mr. Bubbles. ¿Burbujas? Sí. Es de mis Tobías, no mames. Bubbles, sí se llamaba Bubbles. Ajá. Que, por cierto, es de mis palabras favoritas en inglés. ¿Por qué? Bubbles siempre me hace sonreír. ¿Por qué? Intenta decir bubbles, pero con, o sea, serio y con voz grave. Así como, bubbles. Y te gana la risa, güey. Bueno, a mí. A ver. Bubbles. Ah, tú sí puedes. Yo no puedo, güey. I'm Dalton Bubbles. Dalton Bubbles. ¿A dónde te pegaron, mijo? Los bubbles. Lo que es bubbles y vegetable, nah, hace tanta gracia esa palabra, güey. Vegetable. Vegetable. Suena como mamador, pero está siendo vegetal, güey. A mí me da mucho risa la palabra coon destroyer. No. Decía, estoy cagando. Pussy wrecker. Pussy destroyer. ¿No? Pussy destroyer. Oye, también... Ay, ya pegó. Sí, tengo que ir, no, bien erutito. Otro de los... bueno, hay gente que le gusta
para mí también tiene pedos, la que tiene granja de hormigas. Sí, yo sí ya tenía un amigo que, y te lo vendía a mi alegría en aquel entonces, te vendían todo el pedo con la tierrita para que las hormigas hicieran su... Y es transparente, ¿no? O sea, puedes ver la colonia. Veías hasta la colonia, veías los fraccionamientos. Tiene sus oxos. Sí, la caseta de vigilancia y luego veías ahí donde vivía la reina y se la estaban cogiendo. Todo. No había intimidad. Qué mal pedo, ¿no? Pónganme aquí un ¿cómo se llama? Cartoncito que sea, güey. Sí, sí, sí. Era ese, lagartijas, abdominales. Y hay raza, carnal, hay raza que tiene una... Yo tengo un camarada que lo hace, que le gusta hacer ecosistemas, güey. O sea, compra la pecera, ponen un pedazo de tronco, ponen musgo, ponen así unos gusanos y hacen un ecosistema. Ah, qué chingón. Está chido, pero se me hace... Está raro, ¿no? Es el vato que quiere ser Dios. ¿Quiere jugar a ser Dios? Pues es, lo es. Sí, o sea, tiene su mundo ahí. Tiene su mundito, el ecosistema. Tengo un camarada que así, ¿tienes pescado? Se dijo, no, hago mi ecosistema. Y es puras plantas, con tierra. Pues no había un récord de un güey que le duró como 40 años. Ah, la veo. Sí, o sea, es que, o sea, por ejemplo, la primera vez le echas agua, ¿no? Y alimenta el musgo, que el musgo es simbionte con la tierra. Y luego se forma como... Zacatito. Condensación arriba que mantiene cierta humedad. O sea, todo se retroalimenta. Sí, güey. Y que ya no le haces nada. Ahí está. O sea, ahí está el ecosistema. Ahora imagínate que tengas tu ecosistema, güey. Y de repente sale algún señor así chiquito, güey, con una lanza, güey. Con madre. Ah, no mames, güey. Empieza a cazar ahí. No, pues le metes elefantitos y así, güey. Oye, le metes... Y luego de repente te vas de vacaciones y regresas y ya anda en una estaquita hecho madre, güey, entregando agua. Anda repartiendo Bonafón. Hijo de puta madre, van en el racismo. Ya anda repartiendo Bonafón, güey. Ya estamos en los 80, ¿no? Ok. O sea, déjame ver. Si pueden, mándenme uno de ecosistemas, güey. Ciclo del agua se llama, dice Alexa. No, pues no es nada más ciclo del agua, porque involucra también vegetación y hongo. Porque meten el hongo, no. Meten Cuando metes el hongo, das vida. O sea. Meten gusanos. También. La serie de televisión, el animal, el vato se transformaba en animales, era como un detective. Ah, cabrón, no me acuerdo de eso. Es otro pedo, a ver. Te quedía uno, día 2 es 43 y hacen su... Okay, pero si son ecosistemas, no sé, ¿no son como biosferas? Haciendo un ecosistema para plantas. ¿Cuál sería la mascota que te gustaría tener? Porque dices, mi vieja no me da permiso. ¿Canguro? ¿Canguro? Es que pantera es muy de babo, güey. A mí me gustaría, si tuviera dinero, tener un león blanco con tenis Nike. Ah, cabrón. Y vestirme como árabe. Ok. Y estar viendo la tele. Y hacer con la caca de león, hacer cuadros. Imagínate así, chavato. ¿Cuadros de bicicleta o pinturas? No, pinturas, tener un león así. No, pero un león blanco. León blanco. Un león de melena negra. De melena. Qué bonita manera. Ruth dice que un canguro. ¿Tú, Rachel? Una jirafa. Una jirafa. Por eso Dios no las bendice, sí, ninguna de las dos. Por ese tipo. A ver, tú, Derek. Un cocodrilo. Un cocodrilo. Para no extrañar la casa, hijo de puta. Oye. Para no extrañar tu aldea, cabrón. ¿Un cocodrilo o un oso? Yo tengo varios amigos cocodrilo. No. Como lagarto. ¿Tú, Coria? Un capuchino. Nah, chica, tu madre, debe estar bueno. Tenemos moca, pero... Un changuito capuchino. Un mono capuchino. Un caramel maquiato. ¿Tú, Isaac? Un mono o un tigre. ¿Un mono o un tigre? Pues tienes ahí un tío que te preste una playera. Yo tengo un tío que es un tigre, pero para las de harina. De harina. ¿Acá tú, compadre? Yo. Ajá, Rubestia. Yo con un marranito. Un marranito. Un marranito para, no sé, para llevarlo a pasear. Para cocinarlo, hijo de la chingada, ¿no? Sí, para llevarlo a pasear, darle a comer así en la boquita. Para rellenarlo. Y después... comérmelo. Y después, ¿y cómo se llamaría tu león blanco? Mi león se llamaba algo así africano como... Awimba, no como Simba, pero se llamaba como Zimbabue. Así como Zimbabue. Un pinche nombre así con Z y... Zulu. Zulu, así como Zulu el león. Ok. Che nombre ese de... Zeón. Pero gustaría que fuera un león... Sangalewa. Sangalewa. ¿Sabes lo que es el Sangalewa? No. Es una canción de un grupo
africano, ellos son de Camerún. Ah, de Sangalewa. Ellos. Pero el Sangalewa es la, se refiere a la manera en que caminan los militares, cómo marchan. Entonces, ellos en esa canción se están burlando de cómo los militares caminan. Y que están cantando Samina, mina, waka, waka, y después la sacaron unas cantantes argentinas y luego Shakira dijo qué buena idea tengo y sacó también la rola. Ah, bueno. A mí es una de las patadas en los huevos más grandes de la historia de la humanidad, güey. ¿Qué? El mundial era en Sudáfrica metieron y metieron una canción camerunés, güey. Sí. No te pases de chorizo, güey. Se la mandaron a la verga. Sí, güey, es como hacer el mundial en Panamá y usar un tango argentino, güey. O sea, y que digan, ay, es lo mismo. Es África. Sí, ay, son centroamericanos. Sí. No, güey, estamos lejísimos. Ah, la misma. Es continente africano. Sí, pero... Oye, tu animal, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llama tu animal? Schwarzenegger. Porque está mamadísimo. Mamadísimo. No, es que me quedé pensando, me mamaría un lobo, de veras. O sea, no las cruzas no de lobo perro. Nada, no un pinche coyote pedorro, güey, no. Un lobo gris, güey. O sea, que sabemos los dos que lo tengo de cachorro. Sí. Y yo lo sé, y él lo sabe, que un día pelearemos a muerte, güey. Sí, un día, y tú te vas a quebrar unas pachitas aquí con cinta, ¿nunca viste esa película? Un vato se puso unas pachitas y las quebró. Güey. Sí, no, y el lobo se pondría así de que gomitas y la chingada también. Y y sería como, vamos a competir tú y yo. Uh-huh. Y hacer como el jardinero Willy, quitarme así la playera y correr hacia él. Y vencerlo y después estar tomándome mi whisky y decirle, tranquilo, que yo peleaba con lobos desde que mamaba de la teta de tu madre. Ojalá. Hijo, pero mi mamá no es loba, hijo. Lobísima. ¿Cómo se llamaría tu cocodrilo, Derek? Cocodrilo no sé, pero el oso le pondría Yogi. El oso se llamaría Yogi. Por eso Dios no te lo permite, güey. Porque pobre oso le pone un nombre. ¿Lo mandas a la verga? De oso puto, güey. Isaac, ¿cómo se llamaría tu mono? No sé. No sabe. ¿Coria? Dinero. Para poder decir, tengo dinero. Ok, bien. Todo cagado, pero tengo dinero. ¿Cómo se llamaría tu canguro, Ruth? Kamikaze. Ah, y el pinche, pues, para que se suicide. Mira, el pinche canguro. Cada vez que estoy dormida se me avienta encima. ¡Banzai! No sé, ¿no? Julián. Julián. Pues no con exactitud. Sí. ¿Tu jirafa, Rachel? Melman, qué original, güey, como de Madagascar, güey. Sí, sí, de personaje de cereal, Melman Crispies. ¿Y tu cochinito, Rubestia? Asado. Carlos. Ah, no, la neta es que sí, el nombre de Julián me gusta mucho. El nombre Julián. Julián, sí. Julia Roberts. Julia el Morse. Oye, le preguntamos acá a mi compadre. Tú, borrego falso, ¿qué mascota tendrías y cómo se llamaría? Pero en rápido. Un ajolote. Un ajolote, bien. ¿Que el ajolote es el que lo matan y lo hacen un caldito? Ah, chingados. No, ese es guajolote, güey. Ah, ese es guajolote, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, el borre. Creo que se sacó el pito. Díganle a Derek que yo vendo cocodrilos de manera legal. No, Fabricio no. Varela. Que tengo varios amigos. Ok. Dice, Roots le pondría Justino a su canguro. Justino Castor. Mascotas. Es hora de felicitar a sus amigos del Guayabo, gracias, Monterrey. Guayabo. La concha de su... ¡Te agarré comiendo, güey! Compadre, como siempre, todo... Los últimos loco. Minutos de mi cumpleaños los pasamos aquí. Muchísimas gracias, Perino. Qué agasajo. Oye, carnal, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y vas a estar alguna presentación? Vamos a tener... vamos a estar el sábado cocinando con los Food Dealers. En Harley, en Santiago, el día 23 de marzo, este sábado, vamos a estar ahí cocinando para toda la raza en el Logistic Grill, se va a llamar. Ahí vamos a estar toda la receta de los Food Dealers ahí echando parrilla. Y nos pueden encontrar nuestros dos sucursales, perdón, Guadalupe y San Pedro. La de Guadalupe, estamos ubicados en la colonia Villa Española. El teléfono es 8183-647645. Y la de San Pedro, estamos sobre Vasconcelos, cruce con Manuel González en la plaza localital. Es el 81-2510-7257. ¿No te da cosquillas el bigote que se te mete así en el labio? No, en el labio no, pero en aquí. Ok. En la nariz, sí. A mí se me metía el bigote en el labio, pero se lo empecé a recortar. Sí. El bigote. Sí, claro, o sea, le haces así. Sí. Para que se separe. Traigo aquí para
A ver, dame una línea. ¿Traes lista, padrino? ¡Nah! No, man. Padrino, échate. ¿De qué te lo peine? Ándale. Huele a tocino, padrino. Huele a pescado. Oye, ¿y el teléfono? Lo que sí. Ese es muy de albañil, ¿eh? Traer un peine en la bolsa de atrás. Ese es albañil, güey. Es tu peine de maestro, güey. Sí, nomás te falta ponértelo aquí y traer un chingo. Y unos lápices. Unos lápices. Qué chulada. Nos pueden. Perdón. El teléfono de la sucursal Guadalupe es 8183-647645 y la de San Pedro es 8125107257. Ok. Cualquiera de esos dos nos pueden llamar. Y las redes sociales, el Guayabo MTY. TikTok, elguayabo.mx, elguayabo.mx, Instagram, TikTok y Facebook. Nos pueden encontrar, Padrino. Perfecto. Wow, muchísimas gracias. Guayabo, un aplauso. Gracias por este menú de hoy. Gracias, de fiesta, gracias, de cumpleaños. Gracias, mi La siguiente semana, Padrino, ¿nos gustan alguna petición? ¿Les gustaría algo? ¿Menos sorpresa, algo más light? ¿Qué? ¿Qué se me antoja? ¿Enchiladas, Fit? ¿Enchiladas? No, me acaban de decir enchiladas suizas. Sí, le acabamos enchiladas suizas. Fíjate, te voy a poner ahí. A ver. ¿Cuál es la difícil, Padrino? Fíjate de cena. Para tú pon el plato principal y yo pongo el primer tiempo. Sabores. El segundo tiempo van a ser. Fíjate. A ver. Fíjate. Ahí te va. Apúntale. Es que si me aviento esto me vas a mandar la verga. Migas con huevo. Migas con huevo, Padrino, qué rico. Miguitas con huevo, pero la tortillita bien doradita. Con miguitas con huevo. Con tortilla de harina. ¿Con frijolita? ¿Frijolito refrito o en bola? Refrito. Refrito. Ok. ¿Y abriendo punta? Entonces tiene que ser algo ad hoc. Exactamente, Padrino. Miguitas, miguitas. Te voy a pedir. Fíjate. Pero fíjate bien. Vas a traer, cada platito. Ajá. Va a traer 5. ¿Qué, güey? Ok, ok. 5. Estoy apuntando, Padrino. Boneless. Ok. De pechuga. Okay. Perfecto. 5. Ya quedó. Y va a haber 4 aderezos. 4 aderezos. Perfecto. ¿Los quieres cremosos? ¿Los quieres diferentes? Barbecue. Sobres. Ok. Honey mustard. Honey mustard. Uh-huh. Blue cheese. Blue cheese. Uh-huh. Parmesan garlic. Parmesan garlic. Solo 4. ¿Por qué? Porque voy a mojar cada una en uno de esos. Y el que más me gustó es para la quinta bone. Perfecto. ¿Tus bones los quieres bañados en alguna salsita en especial, Padrino? ¿Búfalo? No, porque para eso quiero. Ok. Barbecue. Okay. Muy bien. ¿Quieres diferentes? Honey mustard. Naturales. Garlic, su puta madre, ¿cómo era? Parmesan garlic. Pero quítale entonces las migas con huevo. Porque... No. Migas con huevo es el platillo principal. Es lo que quieres cenar, mi compadre. Perfecto. Con tortillita de arete. De arete, de la de tu jefe. Sí, nada de que compré tortillinas, te arroz. No, de la patrona. Ya está, Padrino. Claro que sí. Recién hechecitas. Boneless sin salsa, perfectísimo. ¿Gustas algo para que sea más fit el platito? Sí, zanahoria. A cada platito okay. Vas a poner 2 zanahorias. Perfecto. Y 2 apios. Muy bien. 1 Homo sapiens. No. 2 zanahorias, 2 tiras de zanahorias, 2 apios. ¿Dos de apio? Y vas a poner un chícharo verde. Uno nomás. Uno nada más. Si vienen 2, aviento el plato a la mierda, Rubén. Perfecto, ya dijo. Quiero ver eso. Padrino, ¿algo? Entre los bowls y las mías con huevo. Ok. Fíjate lo que voy a decir. El 1.5, perfecto. Para pasar a eso. Para limpiar paladar. Para limpiar paladar, va a ser una suavicrema. ¿Una suavicrema? ¿Una suavicrema? De vainilla. Una de vainilla. Y le vas a hacer con una pluma un hoyito. Padrino, ya sé que ya sé dónde vas. Le vas a hacer un hoyito. Y vas a poner. Fíjate lo que vas a hacer, ¿eh? Hierba. Vas a poner un hoyito así que se. Y a la de Franco y a la mí, vas a poner un hoyito. Y vas a agarrar un papelito. Okay. Y en un papelito le vas a decir: te quiero. Y en otra te necesito. Y luego lo haces rollito. Y lo pones. Te lo metes en el. No. Y lo metes ahí. Como si fuera una galleta de la fortuna china. Y donde le haga plac. Y saca el rollito. Vamos a ver a quién quieres y a quién necesitas. Perfecto. Te quiero y te necesito. Mamá, okay. Perfecto. Y ya para llevar las migas con huevo, es más, te los puedo llevar aquí 2 crankies. Qué rico. Uno para Franco y uno para. 2 crankies, no 3. Entonces, ¿piezas o bolsitas? 2 hojuelas cubiertas de chocolate. No, okay. 2 crankies. Uh-huh.
Sin chocolate. No con flakes. Y no chupado, okay. No chupado. Quiero ver yo que el Cranky tuvo chocolate pegado y le quitaste con una aguja todo. Y quiero, para beber, para beber, dos coconas, pero no congeladas. ¿Coconas de 3 litros no, o no, no, coconas no, de las de vidrio, de las de medio de litro? De vidrio, las, de vidrio. ¿Pero de las grandotas o de las normales? De las grandes. Ah, muy bien. Dos cocas sin azúcar, dos cocas cero. A punto de morir, güey. Cero de las de vidrio. Sí, sí, sin azúcar. Okay. Sin azúcar, sin azúcar. Ok. Pero no quiero. No. Otra vez la especificación, Perino. Que cero. No esté congelada, okay. Pero casi. Ya sé cómo. Quiero que mi compadre y yo le demos el primer trago y una lágrima. Ah, una lágrima, Rodón. Junto con una erección. Acompañada con. Porque miguitas con huevo. Con coquito. Frijolitos refrito. Y tortilla de arete es con una cocona coquita, bien fría. Exactamente, parece muy bien. Ajá. Dos vasos de plástico de estos. De estos, nomás de, quítale, de esos. De estos. Le vas a quitar el de Dragon Ball. Sí. Y quiero que en el fondo tenga un balón de fútbol en forma de hielo. O sea. No, un hielo en forma de balón de fútbol. Sí. Un hielo en forma de fútbol. Estás viendo con un balón en forma de hielo. Dije, ay, güey. Cuando le traigas el vaso, el bolega. Gol. Y, chile. A ver, y en el servilletero una mini portería chiquita para que saquemos nuestro hielo y podamos tirar a gol. ¿Puedes recortarla? Y quiero para jugar con el hielo, ¿verdad, Perino? Sí. Entonces te traigo varios hielos de. Pero voy a poner barrera. Ok. En la barrera quiero dos jalapeños. Dos jalapeños. Dos jalapeños y dos barritas de zanahoria. Una de apio y una de zanahoria. Sí. Y dos barritas de zanahoria. A ver, una de apio y una de zanahoria. Y que la de apio se esté cuesta los huevos. Y que la zanahoria cuando tire, brinque. Y un apio tirado de panza para que no pase por abajo el balón. A ver, no estamos pidiendo mucho. No, o sea, estamos. Está súper verga, padre, no te lo juro. Y para despedir, después de su turquesa. Para el último. Una hoja de cilantro y una de perejil. Para saber cuál es. ¿Un río pan, padrino, para sí, el final? También. Okay, sí, al bien. Final sí vamos a querer algo de mapas. Sí. De hecho, desde que empezamos vi que. Un sol y un destapacaños y un taladro para el culo, güey. Sí, un río pan para terminar, ¿verdad? Ok. Perfecto. Además. Además. Necesito a una persona de Turquía. Entre 28 y 32 años, con una 9 milímetros, que me acompañe el sábado a la colonia industrial. Muy bien, Perino, a ver, ¿de cuántos? Fíjate que este güey consiguió todo. Sí, los consiguió, sí, Perino, dijo, conseguí todo, menos el apio. Y nomás trae 3 balas la pistola del turco. Está bueno, compadre, muchas gracias. Compadre, gracias. Lo vas gracias. A hacer para un aplauso para el Guayabo Monterrey, carajo. Gracias. Muchas gracias, compadrito. Muchas gracias. Compromiso. Yo creo que pedimos nada. Nada, no, muy acá, güey. O sea, por favor. Ahorita, oye, nomás vi cuando se salió, chingo. Oye, ¿y cuánto nos vas a cobrar por eso? Dijo, nada. Nada. ¿Por qué? Porque desde las 5 boneless los mandé a chingar a su madre. Dijo, desde las 5 boneless estuve chateando yo, güey, con mi novia, diciendo, estoy haciendo como que estoy apuntando. Yo pero estoy... me está valiendo, no, madre. Nah, con las amigas tenemos. Con las amigas tenemos, sí. Gracias. Compadre, gracias. Terminé mi cumpleaños aquí. Gracias a la gente que me felicitó. Nomás que acuérdense que el señor Iván Femat cumple años todos los meses. Todo. Y ya estamos por llegar al millón en YouTube. 810 mil suscriptores. Vamos a ver si llegamos al millón este año. Compadre, cúmpleme un día, por favor. Grábate explicando una película, güey. Por favor, güey. Lo voy a hacer. La que quieras, güey. No vas a poner escenas, no nada. Es Iván Femat, la mole, sentado. Explica. Diciendo, vi una película que me gustó, se la recomiendo, va así y así. Pero, o sea, tú, con tus palabras, si no funciona, le pego a Derek. Ok. Pero te estoy diciendo que va a ser un putazo el que le voy a poner a Derek. O sea, ¿cómo te fue? No, es negro, es negro. Compadre, puedo pegar. Voy a hacerlo todo bien para que no recibas ningún golpe. Sí, pero de verdad, una aunque sea. Me está diciendo que hagas fila.
porque muchos le quieren pegar. Y, güey. Bueno, compadre, muchas gracias. Espero que la gente se haya divertido. Y otra cosa, agradecerles a toda la gente por las buenas felicitaciones. También a los haters que yo digo, feliz cumpleaños. Y los bichos güeyes en Twitter, chía tu madre, besos. El día que me muera también. ¿Por qué te moriste, hijo? Hay un hater madre sin querer que tú pones, quiero darle gracias a Dios por un año más de vida. Uh-huh. Gracias a mi familia, a mis amigos, los quiero mucho. Y alguien, yo también cumplo años hoy. No es tu fiesta, es cumpleaños de mi compa. Y luego otro güey, mi papá cumple años hoy, pero murió hace 5 años. No, güey, o sea, ¿por qué hacen eso, güey? Hater sin querer, güey. No. Pero, Mole82 en Instagram. Mole82 en Instagram, La Mole Chida en YouTube. Y, pues, ahí síganme como La Mole Chida o Experiencia Regia en Facebook. Sí. Así de simple. Así de simple. Gracias a nuestro maravilloso equipo de producción, Derek Otomano, Isaac el Intendente, Luis Coria, Otomano, Rachel Acosta y Yami Brutz, todos ellos trabajando a marchas forzadas para ustedes. Gracias por acompañarnos, compadre. Ya nos vamos. Nos vamos. Que tengan excelente noche. Y nosotros somos Los Amos del Universo. ¡Hola! Los Amos del Universo. Mm-hmm.